Estaremos observando detenidamente cuál será la posición de Vargas y de Cardoso en el equipo argentino. Allí va el capitán Velázquez, que entrega el banderín que le entregó Bataglia, el capitán de Boca. El saludo grande a Luis Fernando Montoya, que seguramente estará siguiendo las imágenes ya de lo que va a ser el trabajo de su equipo frente a Boca. Siguen charlando con el utilero, con Robertito Prado, ¿no? Sí, sí, está con dos pares de zapatos. Uno creo que era de Vilos. No sé, estaba haciendo algún gesto, pero me parece que nadie se los va a cambiar, Mariano. Delgado pidió cambio de botín, sí, interior, sí, ¿no? Allí se los llevan. Allí se los acerca al Juan Facal. ¿Cómo está el césped? ¿Lo bien, está, sí, está bien. Está, no está mojado, Mariano, no está tan mojado. A Delgado le trajeron dos pares, además de lo que tenía puesto, para saber qué pasa. Sí, se los arrimó Calvo. La imagen de la rienda, señores, para la final de esta Recopa. Va a comenzar el partido. Aquí estamos en Manizales. ¿Con qué temperatura? Entre 14 y 15 grados. ¿No más? No, no más. Ahora ha bajado, te digo, la última media hora bajó bastante. Llegamos con 21, 22, debemos estar en 15. A tocar Vilo con Delgado. A Delgado lo estaban esperando, señores. A comenzar el partido. Aquí en Manizales, en el estadio Palo Grande. Entra la orden de Jorge Larrionda. Cómo llenó la tribuna, no se calda, la que está a nuestra izquierda, detrás del arco de Abondancieri, miembro, Sí, y los lugares en blanco que se ven en el estadio es la separación que hay entre la hinchada de Boca y los simpatizantes del Once Caldas. En el otro, una gran bandera, que es la camiseta del Once Caldas, que tiene un lugar de privilegio en un costado de la tribuna. Va a comenzar el partido. A tocar Vilo con el Chilo Delgado. Hay que limpiar la cancha del otro lado. Mucha serpentina. Los suplentes enseguida te los pido, La orden de la rienda. Y la final ya está en marcha, señores. Se viene Delgado. El toque para Vilos. A sacando la pelota del fondo Catania. El que sale va en tierra en el comienzo de la final de la Recopa. Por ahora, tocando Soto, sí. Por ahora Vargas en la derecha. Vargas, Bataglia, Gago, Cardoso. Es el medio campo de Boca. Insisto, Vargas por la derecha, Bataglia, Gago, doble 5. Y Cardoso por la izquierda. La pelota la está buscando Soto en la salida. A recibiendo el capitán Velázquez. Acompaña por así Catania. Cambió el dibujo, Basile, ¿no? 4-4-2. Cazañas. Va sacando la pelota, la quería, no podía. Espiga. La devolución de Chiari para Bataglia. Y Vargas para Ibarra. Así va combinando con el Flaco Vilos. Sigue el Flaco. Chiari. La busca González. En el ataque Boca arrancó con Delgado del centro a la izquierda. Y Vilos del centro tirado a la derecha. Un marcado, un nítido 4-4-2. Los otros en Boca son Ibarra, Schiavi, el Cata Díaz y Curpo Viesa. Y por supuesto Abondancieri. Está buscando la pelota Díaz. Así está Cazañas. Lo persigue y lo mira Gago. Por afuera está Casierra. Atención. La marca firme de Bataglia. Otra vez con Vilos. Y aquí está Cardoso. Está tocando para Delgado. Le pasó Curpo Viesa. Entre las cintas se viene el Chelo. Así está Delgado. Muy buena marca de Cazañas. Está buscando mal en tierra. Cago con él. Velázquez. ¿Por qué no jugó Velázquez en Buenos Aires? Porque estaba lesionado, Mariano, con un golpe en la tibia. Estuvo 15 días parado. El golpe lo sufrió contra Nacional de Medellín. Elkin Soto, hombre que es de la selección de Rueda. Para Velázquez. Así está otra vez mal en tierra. Otra vez Bataglia, Vargas. Con respecto al Once Caldas, con relación al equipo que arrancó en Buenos Aires, también hay un cambio
la manera de disponer los jugadores en la cancha. El esquema es 4-3-1-2 con Valentierra como organizador y arriba Espiga y Chará. A pegar gritos va el paralelo Díaz, ¿no? Sí, Toco Basile, sí. ¿No? Si quiere uno bien abierto a la derecha. Está buscando la pelota Cardoso. Había falta del de Boca. Tiro libre para el 11. Me parece que el que quiere abierto por la derecha es Sanchelo Delgado. Se lo dijo a Ibarra. Pero está en la izquierda, arrancó en la izquierda Delgado. Bien, bien en la izquierda, en las espaldas de Díaz. ¿No sería bueno que limpie la serpentina, la línea de cal? Sí, seguro. Sería fantástico, no se ve la raya. Pero por supuesto. Mientras se juega el partido, que los chicos saquen la serpentina, por favor. Está sacando la pelota Cataño. La recibe Casierra. Lo persigue Vargas. Velázquez. Demasiado en línea Boca. Así está Velázquez. La apertura para Casierra. Atención. No llega. Y arriba Boca. Díaz, Cataño, González, Casierra son los cuatro del fondo. Hoy tiene tres en la mitad de la cancha. Casañas, que es el que va por la derecha. Velázquez, el capitán por el medio. Soto siempre por la izquierda, acompañado por Casierra que sale. Ya apuntamos la posición de los tres de arriba. De Valentierra, Espiga y Chará. Va peinando la pelota Vilos. A buscarla Gago. Lo molestaba Velázquez de atrás. Así está Gago. La infracción marca el juez. El arquero lo cambiaron también. Es Ramírez y no Mesa. ¿Qué le pasa? Y se paró el Coco Basile y él también. Le pegó el grito al Chelo para que se venga a jugar al sector derecho. Hay tiro libre que tiene que hacer Ibarra. Con el partido recién comenzado 0-0. Con las cintas no puede correr ni el juez de línea por aquel costado. Aquí se ve. A sacando Ibarra. La pelota para Flaco Vilos viene Delgado. Cataño. Casierra. Aquí está combinando con Soto. Está buscando por la derecha el jugador Espiga. Bien Chará. Se lo lleva por delante. Basile está muy preocupado, ¿eh? Hijo, ¿qué le pide Basile? Que venga el Chelo acá porque quiere tapar la salida. El Chelo no lo ve o no lo escucha. Pero ya le mandó por tres jugadores distintos el mensaje. Ahora, él lo hizo arrancar por la izquierda. Él lo paró del centro para la izquierda. Ahora le está cambiando en los primeros minutos del partido la posición. Hay pelotazo de Bondancieri. La devolución de Díaz. La recibe Gago. Dilos. Así está Gago. La apertura es para Vargas. Se viene Ibarra. Lo va persiguiendo el Quinsoto. Bataglia. El cambio de frente es muy fuerte para mí. Lateral del 11. Por ahora con esto le alcanza a Boca. No es el equipo de Buenos Aires, el del primer partido. Un equipo rápido, lujoso, que coordinaba bien los movimientos. Se mete en su campo y quiere salir de contraataque y le da la pelota al 11, que por ahora no lo molestó a Bondancieri. Marcando bien Vilos contra lo que había Casañas. Así está el flaco Vilos. Le dolió a Gago. El árbitro marca infracción de Velázquez. No sabés, Mariano, que el Coco lo mandó al ruso Ribol. Ya la va corriendo para el otro lado. Para que le digan al Chelo que se venga a la derecha. Y dice, pero ¿cómo puede ser que no le digan? Grita el Coco. ¿Cómo se queja Gago, no? Tan fuerte fue la entrada de Velázquez. Lo pisó a la altura del muslo, muy cerca de la rodilla. A ver, veamos. Epa, va con la suela, ¿no? Raspa por encima de la rodilla de Gago. ¿Cómo se maneja Bedoya, Benedetto? Muy tranquilo, vos sabés que no habla mucho. Recién estaba sentado charlando con su colaborador. Hasta el momento no dio indicaciones. A sacar la pelota el Cata Díaz. El tiro libre para Boca con Grupo Misa. Ahí está el cambio de frente de Juan Grupo Misa. Vargas. Delgado. Ibarra. A sacando la pelota para Delgado. Aquí la tira Bataglia. No pudo Soto. Delgado. A recibir Ibarra. Hay infracción y otro tiro libre para el equipo argentino. El tema de que Delgado juegue por aquí tiene que ver con aquello de que Casierra, como veníamos charlando en la previa, y él mismo lo contó, es un jugador de gran proyección. Lo quiere contener allí en el costado, preocupar con una punta fija como Delgado. Hay tiro libre que tiene que hacer Ibarra, señores, para Boca. Vilos en la media luna. ¿Dónde está viendo el partido Palermo? Costado con los jugadores que no están en el banco tampoco. El pelotazo de Ibarra le fue al arco. Claro, acá se puede patear y la pelota llega rápida. Es lo que intentó Ibarra. Y con fuerza, ¿no? A sacando Ramírez. La devolución es de Chiavi.
Este planteo de Boca tiene que ver, Mariano, con el resultado que tiene a favor. 3-1, no arriesga, le da la pelota al 11 y trata de cortar, de interceptar en la mitad de la cancha. ¿Qué ansiedad la de Basile el paradero? ¿Qué pasa? Y están inquietos desde que empezó el partido. La pelota la va sacando Velázquez, la está buscando. Ahora sí ya con la marca de Casañas. Hay falta del 5 de Boca. Está buscando mal en tierra. La picaron para Chará. Atención que puede ser el primer gol. ¡Viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del 11! Lo hizo Chará. A los 7 minutos del primer tiempo, los mismos problemas que la Bombonera el otro día. 1 para el 11 Caldas, 0 para Boca, Edison Chará lo hizo. Comienza a soñar Manizales. Comienza a soñar el 11 Caldas en el arranque del partido. Un equipo frenado, el de Boca, parado, jugando con el resultado. Una pelota a las espaldas del Cata Díaz, como lo recordaba Mariano, igual que en Buenos Aires. A ese equipo que espera frontal, una pelota a las espaldas, toque por arriba de Abbondanzieri y está a un gol de ganar la Copa el 11 Caldas. Si gana 2-0, se adjudica la Recopa Sudamericana. Está buscando la pelota, Casañas, así el toque de Díaz, Casañas que viene, marca Bataglia, Grupo Biesa, qué final tenemos, señores. A sacar la pelota al tucumano. Así está Bataglia. Y entonces, Titi. Y entonces ya prendió un cigarrillo. El panadero se acercó y le gritó Ibarra. Serénense, muchachos, están nerviosos. En línea marca la defensa de Boca. Con Fernando se lo decíamos antes de esta maniobra. Así se viene Casierra. Atención, aquí está Valentierra. Marca el Cata Díaz. A Casierra no le importa que esté Delgado, que volvió a la izquierda, ¿eh? Sigue yendo. La infracción de Vargas. Tiro libre para el 11 que gana por 1-0 en la final. Digo lo siguiente, Delgado tenía que venir a la derecha, vuelve a posicionarse en la izquierda, no lo escuchan o le cambiaron la posición. No, no se la cambiaron, se la cambió de él. Hay tiro libre para el 11. Encima Casierra es el tipo que más se ve al ataque, ya lo sabemos. Y no le interesa si está Delgado o no, él va. Le va a pegar a la pelota, vale en tierra. Atención, 1-0 el 11. La pica Arnulfo. Cierra Gago, saque de arco. Aquí Valentierra, el toque, miraba para otro lado y tocaba la pelota para Chará. Y ahí está el gol. Extraordinaria la pelota que pone Valentierra. El pelotazo de Abbondanzieri, así va devolviendo, pero para arriba Catania. Va ganando otra vez contra Vilas. Impreciso en la salida Gago. A sacar esa pelota. Casañas. Aquí recibe solito Velázquez. Está perdiendo Boca por 1-0. Casierra. Está sacando otro pelotazo largo a la posición de Chará. Saque de meta. Una extraña formación de Boca. Sorprendió Basile con la entrada de Vargas por Insúa. Con eso renunció a jugar como en Buenos Aires. Vargas por la derecha, Bataglia y Gago por el medio. Gago parece incómodo del centro a la izquierda. Cardoso que no se desprende. Delgado, a pesar de los gritos, sigue en la izquierda. Vilos por el centro. Una defensa frontal, Boca irresoluto y ya está perdiendo. A sacar Ibarra para Vargas, así está buscando a la Ibarra. Velázquez, Valentierra. Viene por aquí Chará contra Chiari. Espiga espera, sigue Chará. Díaz. Un problema la velocidad de Chará para Schiavi. Schiavi mientras corría, iba respirando hondo. A sacar la pelota Casierra. Chará. No se entendió con Casierra. El Quinsoto. Vargas que pellizca. Falta de Bataglia. Señoras y señores, el peor momento de Boca. Y Boca no puede. Desde el comienzo del partido que Boca no puede. Le va a pegar Valentierra. Atención. Se va a adelantar el número 8. Gana el 11 Caldas por 1-0. Así va Arnulfo con el centro. Abbondanzieri que sale sola. Y destaquemos la actitud de 11 Caldas, que, por supuesto, tenía que salir a buscar el resultado y lo está consiguiendo con mucha agresividad. Delgado, falta. Infracción de Velázquez. Habrá tiro libre para Boca.
Infracción de el volante y la salida para Boca. Le tendrá que pegar Grupo Visa. Hay mucho ambiente, ¿eh? ¿Sí? Mucho público, sí. Habrá tiro libre para Boca. Acomoda Grupo Visa. Esquiavi va al segundo palo. El pelotazo bombeado sale Ramírez. Le va rechazando, le quiere Vargas. Aquí está Vargas. Está habilitado Esquiavi. Viene Esquiavi tirando el sombrero. La busca Casierra. La pelota será para el equipo argentino y córner. En Buenos Aires, a esta altura, Boca ganaba 2-0. A los 7 minutos había convertido 2 goles y Vilos era la figura. Aquí ni la tocó. Habrá tiro de esquina para Boca. Ya tendrá que hacer Delgado. De una acción así llegó el primer gol en Buenos Aires. Tendrá que volver a su franja, a la izquierda. Se va a adelantar Delgado, señores. Esquiavi está, el Cata Díaz. También Bataglia. El pelotazo de Delgado, la va sacando Ramírez. Otra vez viene Delgado. Nuevo pelotazo de memoria, Velázquez. Así va Casañas. Va sacando la pelota para Soto. Vale en tierra. Vuelve a picarla para el autor del gol. La perdió Chará. Va rechazando Gago. Soto. Velázquez. Ahí está Díaz. Avanza Díaz, se viene el 11. Mete Díaz, Bataglia. Cardoso. Para Vilos. Lo marca Cataño, lo saca con falta. La rienda dice que no. Y qué solo Vilos, ¿no? Le tiraron un pelotazo, el equipo no lo acompaña. Sigue metido en campo de Boca a Boca. Sigue defendiendo este marcador. Allí cae Vilos. 1-0. Todavía lo clasifica Boca como campeón de la Recopa. Pero se expone mucho. A sacar Díaz otra vez. Casañas. Va buscando de punta. Boca sigue marcando en línea, ¿eh? Ojo que se va a Espiga en cualquier momento. Entre Cata Díaz. Y Esquiavi. A buscar la pelota Delgado. Atención, si cambia de frente rápido Delgado, puede ser, ¿eh? Aquí se viene Delgado. Sigue el Chilo. Ibarra, ya se acomodó todo el once. Otra vez con Delgado. Ibarra. Va para Cardoso. Gago. Cardoso Vilos. ¿A dónde fue Ramírez, por favor? Sigue Vilos. Llegó último el arquero colombiano. Cardoso. La pelota la busca Gago por adentro. Bataglia. La marca. El quite. Y la salida de Bataglia. Así va para Cardoso. Atención. Está tocando para Bataglia. Sigue Bataglia. Metía la mano, para mí fue mano de Velázquez, que el árbitro ignoró. Casañas, Espiga con Ibarra. Gago, Delgado. Gago. A para Vargas. A buscando la pelota Ibarra. Así va saliendo Ibarra. No podía el Quinsoto, ahora sí. Velázquez. Soto. Vargas que va quitando. Delgado, Ibarra. Aparece por allí Grupo Visa. Lo van a matar a Grupo Visa. Aquí Velázquez con la mano, ¿no? Habrá saque lateral. Le corresponde, señores, al 11 que gana por 1-0. Va sacando Díaz. Chará. Valentierra. Velázquez. Casañas. Amagando contra Gago. Aquí aparece Díaz. Atención con Espiga. El pelotazo para el uruguayo. Ganó Espiga. A Montancieri. Miguel, ¿tienen alguna novedad de la llegada de Maradona? No, nada, absolutamente. Va sacando esa pelota Montancieri. 17 minutos, pierde Boca por 1-0. Grupo Visa. Gago. Esquiavi. Aquí está Ibarra. La para Bataglia. Está libre por la izquierda Cardoso. Prefieren con Delgado por este lado. Casierra.
Bataglia, Ibarra. La pelota va para Bataglia. No podía Vargas con Velázquez. Así Chará, le quita Díaz. Gago. Algo le está diciendo Bataglia a Ibarra. Cardoso. El toque para Grupo Biesa. Hay salida de abajo para Boca. Tiro libre para el conjunto Zeneise. La salida del tucumano. Como Boca está contenido, no es repetida. Boca pocas veces buscó su salida y además el centro. Ahora sí, hay una pelota quieta. Grupo Biesa lo tirará para la cabeza de Vilos, del Cata Díaz, de Schiavi, que están llegando. Se fue el tucumano. Y habrá tiro libre para Boca. Atención, el centro cerrado, viene Díaz. Ramírez que va respondiendo. La está buscando Vargas. Para mí había offside de Cata Díaz. No participó, pero igual la va sacando Cataño. Pegó en Díaz. González. Así está Chará con Gago. Está peleando el colombiano. Gana Gago, pero se le fue. Lateral del 11. Así como el gol le duele a Boca porque lo pone al 11 Caldas a un tanto de ganar la Recopa, un tanto de Boca lo obligaría al 11 Caldas a hacer dos goles más para forzar los penales. La pelota la va tomando Valentierra. Y este Velázquez es el capitán que hoy volvía. Díaz. En el camino Cardoso. Así viene Casañas. Acompaña Rulfo. Sigue Casañas. Le va a quedar a Elkin Soto. Atención, que puede ser. No se animó, pero ahora sí. Tapó Bondancieri, lo que era el segundo. Se ha salvado Boca. Qué pelotazo de Soto. Casañas. Ahí va contra Grupo Biesa. Tiro de esquina para el 11. Demasiado ingenuo el planteo de Boca. Muy en línea. Juegan Valentierra, Elkin Soto a espaldas de los volantes. Y aquí Soto saca un pelotazo impresionante a Bondancieri. No sé si lo atajó la pelota de la noche, ¿eh? Le va a pegar Valentierra. Atención. Ahí tiro de esquina para el 11. Se viene Velázquez. Está Cataño. Buscando el gol del alivio. Viene el centro. A Bondancieri otra vez con su brazo. La está buscando y no podía. Cardoso. Aquí la tiene Casañas. Vilos. Va a picar Delgado. Atención, que nace el empate. Delgado. Viene Cardoso. Le rebota, Delgado, atento Casierra. Ramírez tuvo la chance del empate Boca, Niembro. Qué falta de resolución. Me parece que Delgado le dijo a Cardoso, te la di para que te fueras al arco. No puedo creer, Fernando. Estamos más cerca del campo de Boca que del 11 Caldas. Otra vez la atajada de Bondancieri, con la mano derecha. Impresionante atajada el arquero del seleccionado argentino. Y cuando viene con pelota dominada el conjunto colombiano, Boca insiste en línea atrás. Por eso digo, es casi un planteo ingenuo, porque además de la pelota dominada, Valentierra y Soto ganan mucho las espaldas de Vargas, de Gago y de Bataglia. De un pelotazo de Valentierra a sus espaldas, llegó el gol. Además está como contenido Boca, conmovido por lo que está haciendo el 11 Caldas, que no es mucho, solo un gran despliegue en la cancha. Va sacando la pelota a Gago, le queda Delgado. Aquí viene Cardoso. Cardoso que mete la pelota para Gago, antes que Ramírez González. Lateral para el conjunto de la Argentina. Che, esto no anda, ¿eh? ¿No ves que estoy jugando contra la máquina, papá? Ah, mira vos, te he pintado yo. Juga con la tecnología. Red Megatone. Lo está haciendo Grupo Biesa para Cardoso. El que cierra es Díaz. A sacar Cataño. Es la final de la Recopa Sudamericana, señores. Estamos por Fox. Hacia toda América. Gana el 11 por 1-0, pero por ahora no le alcanza. Este planteo tiene sentido, tiene razón en Boca. Si Boca se suelta en el contraataque, como recién con Delgado y Cardoso. Pero Boca está contenido. Boca está muy preocupado por armarse en la mitad de la cancha y se dan indicaciones permanentemente entre Ibarra, Bataglia, Gago, porque no se entiende. La pelota la quería y no podía Valentierra. El toque de Bataglia para Delgado. Allí rebotó sin querer en Cardoso. A sacar la pelota Velázquez. Se viene por la izquierda Casierra. Soto. Vive tirando pelotazos así frontales porque sabe cómo defiende Boca el 11 miembro hoy. Otra vez, y sabe además que en velocidad Chará les va a ganar a los dos centrales de Boca. Aquí Schiavi llega, imponiendo su fortaleza sobre Chará. Como antes
Chará le ganó al Cata Díaz. Menor costo de mantenimiento, Massey Ferguson. En todos lados, siempre cerca tuyo. Va sacando la pelota González después del tiro de Abundant City. Soto. Gana el 11 por 1-0 aquí en Manizales. Mariano, último momento, aterrizó el avión que traía a Diego y a Macri. Están viajando de Pereira para Manizales. A buscar la pelota para la tierra. No podía, Casañas. Gago. Se equivocó con Delgado. Y va quedando la pelota a Ramírez. Hotel Carretero en Manizales, el más representativo y el que cuenta con la mayor infraestructura hotelera de la ciudad. Gran hotel, el Carretero aquí en Manizales. Lo felicito, miembro. Gracias. A usted, en primera persona, a su última palabra, hay offside del Uruguayo Fría. Porque está nominado para Martín Fierro, gracias a la gente de Ópera, sí. Por tenerlo en cuenta. Exactamente, y también Caterín Fulor. Sí, señor. Felicitaciones, miembro. Muchas gracias. Sacando la pelota Vargas, y aquí la tiene Ibarra. Gana el 11 por 1-0, casi Espiga, Chiavi Tenó. Abundant City. Grupo Biesa. Por momento Boca juega para que el 11 le haga el segundo. Así va Cataño. Falta de ataque para mí. ¿Cuánto lo ensayó Boca esto? Miguel, ¿cuánto ensayó esta manera de desparramar los jugadores en la mitad de la cancha? Y porque Battaglia y Gago no dan pie con bola. Siguen hablando. ¿Quién vos? ¿Yo? ¿Atrás? ¿Vos? ¿A mis espaldas? Vargas no se siente por la derecha. Ya le pasó en el campeonato argentino. Cardoso está contenido. Delgado allá en la izquierda, aunque le dijeron que jugara en la derecha. ¿Cómo es? ¿Lo ensayó mucho Boca esto? Vargas jugó el primer tiempo con Jujuy ahí, después salió en el entretiempo, creo. Sí. ¿No? En la primera fecha del campeonato. A sacar el pelotazo en la salida Ramírez. El envío para que vaya Chará, no podía Díaz, se viene Piga. Es el segundo, si lo deja, Anza le manda Ancieri. Pero che, es increíble, pelota que pica y pasa a los defensores. Medio gol del Once Caldas. Y qué bien juegan ellos, ¿no? Con Valentierra allí como pivot. Y Espiga y Chará listos, prestos para picar junto a Schiavi o el Cata Díaz, o metiéndole la diagonal a ellos. No sería extraño que le meta el segundo gol, ¿eh? Porque Boca no llega tampoco. Ya hace rato que no había un equipo defenderse así como Boca. Va a sacar Casierra. Además tan contenido y tan desordenado en la mitad de la cancha. Así pelea Vargas. Va sacando Casierra. La busca Espiga. Además, sin Insúa no tiene quien pueda sostener la pelota. Cuando salen estos pelotazos, Boca tiene una actitud defensiva. Con Insúa, se está criticando Insúa. Boca, en aquel primer tiempo, en la cancha de Boca, tenía con quién jugar. Salía de Battaglia, salía de Gago y Boca jugaba. Había un paso previo a los delanteros, que era, por supuesto, Insúa. Lo que otro que no entiendo es por qué Delgado es titular y no Palacio, que ha hecho mucho más méritos que Delgado. El rechazo largo para que devuelva Schiavi. Ahí lo tienen a Díaz. Entre los papeles, Cataño. Va sacando la pelota Cataño. Largo para Espiga. La salida Abundant City. Hay un personaje en la platea, cerquita del banco de Boca. Mirá, ahí está, escuchan la corneta de fondo. Tiene una trompeta. Cuando el Coco Basile quiere dar alguna indicación, hace sonar la trompeta para que los jugadores no escuchen. ¿Pero qué dice Basile ante este movimiento de Boca? Poco, hay movimiento de brazos que se ve que los jugadores recién hubo una indicación para el flaco Schiavi y para el Cata Díaz. Hay cara de preocupación, pero. Al pelotazo largo, a buscarlo Delgado, saca Díaz. Así está Cardoso. Atención, a ver si por lo menos asusta a Boca. A ver si asusta a Gago. ¡Gago! ¡Se salva el 11! ¡Tuvo el empate Gago! Esto, Boca tiene que atreverse. Si tiene un planteo conservador de aguante, cuando sale en el contraataque, bueno, tiene que definirlas. Y si no, rematar de media distancia, que es una chance. Sí, aquí, en la altura. Gago le pega. Ya lo hizo el otro día en la cancha de Boca. Una particularidad que tiene este jugador que no usa frecuentemente. Está rechazando la pelota Ramírez. El envío largo que quiere el Grupo Biesa. La busca Delgado. Vilos no la ha tocado. Y Vilos es muy importante para Boca. Schiavi. González. Hay falta del flaco Vilos. Es que los cuatro del medio están preocupados primero por ordenarse ellos y después por crear juego. Y quedan muy lejos de Vilos y Delgado. Casierra. Yo le diría a Coco que si no le anda ahí, lo ponga donde también le gusta y juega bien. Porque si no lo va a perder a Vilos así.
Para en tierra que mete para Espiga. Cata Díaz. La para Delgado. Ellos también marcan mal los muchachos del Once Caldas, ¿eh? Aquí viene Delgado. Atención. Delgado, Cardoso. Impreciso, arrancó Cardoso. Es que tiene que arriesgar el Caldas. Sabe que necesita un gol más para ganar. Entonces tiene que jugar con mucha más gente en ataque. Por eso deja esos huecos. Soto contra Gago. Chará, Pataglia. Infracción dura de Schiavi. Amarilla para Schiavi, primero en Boca. Perfectamente amonestado por la rionda. Una pesadilla Chará, ¿eh? Autor del gol y además no lo pueden parar. Insinuó en Buenos Aires, ¿te acordás? Sí. Habrá tiro libre para el once. ¿No está cansado Schiavi además? ¿No lo está afectando la altura? Ya lo veíamos en el momento previo al partido cuando hacían el calentamiento, ¿no? Tiene un pique que fue a defender acá también, ¿te acordás? Sí. Va a sacar Valentierra. Gana el once Caldas por 1-0, la quiere Soto. Ah, bueno. No se ensayó esta, ¿eh? De arriba Boca. 28 minutos del primer tiempo. Vargas, Vilos, Tanopsay. Vargas, Tanopsay, Vilos. Sí, Tanopsay, Vilos. Tiro libre para el equipo de Colombia. Tiro libre. Con las tarjetas de crédito de Banco Francés tenés un 15% de descuento todos los miércoles en Jumbo y Plaza Vea y un 10% todos los días. ¿Querés disfrutar la vida hoy? Insistimos que el 11 también marca mal en el fondo. Como le decía Fernando, se desespera por buscar el segundo. La pelota la quiere Piga. La dejó adentro. Hay posición adelantada del uruguayo. Tiro libre para Boca. Aquí el remate de Gago. Qué cerquita, ¿no? El palo, qué cerquita estuvo Boca del empate. A rechazar a Bondancieri. 1-0 pierde el conjunto argentino. Pero por ahora se queda con la Recopa. Recopa que ya le ganó el Cienciano. A River. La Recopa Sudamericana a Boca en Miami. Grupo Viesa. Aquí la tiene Bataglia. Espera Ibarra. La busca por adentro Gago. No se la dieron. Prefieren para Grupo. Y aquí está dominando Cardoso. Viene Cardoso. No está pesando hoy ese buen jugador que tiene Boca. Saque de meta. Para los dolores musculares y las contracturas, vaya gel de Bayer. Actúa rápidamente sobre el foco del dolor. A rechazar la pelota Ramírez y por abajo Chelo. Sigue hablando poco Bedoya. Recién se enojó cuando Cazaña se iba al ataque y no regresaba. La tiene Gago. Apertura para Grupo Viesa. ¿Bedoya es el técnico para quedarse o depende de este resultado? No. Ya están buscando un nuevo técnico. Las mayores posibilidades son para Restrepo. Le manda fuera a Castaño, lateral para el conjunto Zenice. Espera el resultado final. Puede ser. A sacar a los 30 minutos, Grupo Viesa. Agradecemos a Ariel Brizola de Dólar Renta Cam. Va para Vilos. Allí está Vilos con Catania. Che, poné la pausa que voy al baño. Ah, bueno, para que le avise al referí. ¡Pausa, referí! Juga con la tecnología. Red Megatone. A sacar la pelota Grupo Viesa. La busca Bataglia. Aparece el flaco Schiavi. Nuevo pelotazo de Schiavi que la bartolea casi siempre. Offside de Vilos, igual la tiene Ramírez. Allí la posición adelantada, bien cobrada por el asistente. ¿Quién es el asistente de acá? Es el señor Vial. ¿A qué se dedica? El señor Vial, ya te digo, es de Montevideo, no tiene otra actividad. Casado con 3 hijos. Habrá lateral para Boca. El Mundial de Clubes es exclusivo de Fox Sport. Se va a jugar en diciembre en Japón. El gato que no podía superar a González, que lo esperó muy bien. Nueva salida para Boca. Ya tendrá que hacer Ibarra a los 31 y medio. Está solo Gago por adentro, Ibarra. Es un riesgo, es cierto, pero... Aquí está Vargas. Se apoya y la rebota en Ibarra. Va a buscar Catania. La pelota le queda a Vargas. Gago. Mal pase para Cardoso. Miguel, ¿me recordás los suplentes de Boca? Mucho gusto. Está Eberto como arquero suplente. Calvo, Silvestre, Caña, Guillermo, Insúa y Palacio.
Está reventando el Tata Díaz. Mamarula. ...32 minutos... Vilo ya tiene que ser el carrilero izquierdo de Boca. Ya. Pero no tiene salida Boca, Niembro. Va a sacar Krupovic, además la Bartolea toda. Otra vez para arriba. Le pegó Cardoso. Espiga. Krupovic. Falta en ataque, tiro libre para Boca. Muy impreciso, muy nervioso. Con una ubicación que incomoda a los jugadores en la cancha. Aquí la infracción. Boca no termina de armar acciones de ataque. Va sacando Bondancieri, el pecho de Vilos. Ya está buscando Cardoso por allí, pasado para Vargas. Sierra, Casierra. Y lo de arco. Puntos de vista con Nelson Castro. Lunes a viernes de 6 a 9 por la red. Desde Ushuaia hasta Canadá y en Europa con Dólar Renta Car, usted tiene su mejor opción. Pelota la va tomando Díaz, en la salida para el 11, vale en tierra. Han bartoleado tanto la pelota que lo de la mitad de la cancha de uno y otro casi que ahora no la toca. Cardoso que metía el brazo. Le sale una todavía a Cardoso, pobre. Vale en tierra. Cazañas. Así va tocando la pelota para Soto. La mete bien para vale en tierra. Atento Gago. Vargas. Cardoso. Juega al límite del offside Vilos. Claro, juega al límite del offside Vilos. Debe estar desacostumbrado, flaco, como delantero se ve. Tiro libre para el equipo de Colombia, Niembro. Es que también cuando sale Boca buscando sus delanteros es muy frontal. Esto nos pone incómodo a los delanteros, que quedan muy lejos. Obliga a Boca a tirar pelotazos. El Boca que jugó en la cancha de Boca ante Once Caldas era un equipo asociado, que jugaba con la pelota contra el piso. Este es un equipo desesperado que tira pelotazos. Corto Bataglia, toma Delgado. Viene Bataglia, aquí otra vez Delgado. Avanza Boca, Delgado. Velázquez, Ibarra. Se viene Ibarra, no proyectó casi nunca los laterales Boca. Recién ahora se adelantaba el 4. La tiene que meter Ibarra. Vargas. Va buscando cortito Bataglia. Solo por afuera Cardoso. Soto. Velázquez. Qué mal pasa la pelota Boca en la mitad de la cancha. Espiga. Esquiavi. Díaz. No podía Espiga. No podía Krupovic. Así se viene Cazañas. 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 Ahí está Chará. ¿Offside? Usted está seguro, ¿no? Tiro libre para Boca. Le preguntas a Silvera. A ver. Oh, ay. Mira. Oh, ah. No. Por eso, ¿viste, Niembro? Para mí es todo habilitado, ¿Para vos? También. Vos sabés una cosa, la está sacando barata, Boca. La está sacando barata. El de allá es Cresci. Cresci, Fernando Cresci. Sí. Casierra, ahora que lo vi. La busca Soto. La va desatento para recibir Soto. Vargas, Ibarra, Esquiavi, Vargas, Ibarra. Casierra, insisto, Boca juega para que le hagan el segundo. Centro de Chará, Bataglia. Está sacando barata al equipo de Basile, no se puede encontrar en la cancha. El esquema lo ha puesto incómodo a algunos jugadores. A Bataglia por adentro, a Vargas por afuera, a Gago recortado por la izquierda. No tiene alguien que desahogue y que tenga la pelota como Insúa. Vilos demasiado de punta, Delgado inadvertido. Lateral de Casierra, Soto que mete. No podía echar a la barra rechazando Ibarra. Esto no es propio de Ibarra. Ibarra es un tipo que juega la pelota, que trata de levantar la cabeza. Un equipo que no encuentra el camino, el de Boca. ¿Qué decía el Bambino Beira hoy en la previa? Tendrá que jugar muy mal Boca para perder el partido. Bueno, está jugando muy mal, ¿no? Sí. Y por eso pierde. La mete Chará. No tiene nada que ver con el equipo que rindió tan bien en Buenos Aires. Bataglia, presiona Velázquez. Otro pelotazo de Kiar. Es que la manera de jugar del equipo, la posición de los jugadores de Boca en la cancha, hace que tengan que salir con pelotazos buscándolos a Vilos y a Delgado. Los volantes de Boca esperan en campo de Boca. Decile a Basile si no se va a mover Palacio, por ejemplo. Por ahora no se mueve nadie, pero me parece que, de acuerdo a la cara de preocupación que hay, no sé si no mete cambios en el entretiempo. Va sacando Cazañas,
Te toma el rostro Gago. La busca por allí Velázquez. Ahí está Velázquez. Ojo Pato. Abondan Sieri. Termina el área, dice la rionda. A Casañas y a Gago. Grupo Visa. Delgado. Solo de punta Vilos, pobre. Díaz, Bataglia. Díaz. El pelotazo es para Ibarra. Lo mal que juega Boca con la pelota. Casierra, Soto. Así está metiendo Soto. No podía Cardoso, pero estaba Grupo Visa. Vilos. Gago. A sacando para Delgado. Aquí la tiene Delgado. Otra vez con Vilos. Lo va toreando Díaz. Hay tiro libre para el equipo argentino. 38 minutos del primer tiempo. Once Caldas 1. Gol de Chará. Boca 0. Ya lo hizo Delgado. Aquí va Gago. Che, la chilena, ¿la inventó un chileno? Pues claro, Juan, no diga. Juga con la tecnología, Red Megatone. Valentierra, entregándole la pelota a Velázquez. El capitán que la abre para Casierra. La contra Vargas. Velázquez, libre. En la derecha buscando Casañas. Chará. Tito Schiavi. Casierra. Casierra que mete para el uruguayo. Abondan Sieri. Este viernes a las 10 de la noche, Millonarios Boca. Partido amistoso de Boca que se queda aquí en Colombia para jugar en Bogotá. El cachetazo de Abondan Sieri. Se pasó Vilos. Llegó en Cataño. Díaz. Así está Díaz. Llegó en Vilos. Grupo Visa. Ah, no, basta. Una cosa. Pero por favor. Un equipo del ascenso, Boca, ¿eh? No, un equipo que tiene la capacidad de jugar a la pelota como jugó Boca el otro día. No puede cometer estos errores. Tiro libre para el once. Porque eso no son contraataques, es sacarse la pelota de encima, como hicieron recién Grupo Viesa e Ibarra. Aquí vemos la infracción. Ya la tiene Casierra. Soto. González. Volvía del offside. Chará en línea levanta y la rienda no se enteró. Ahora sí. Habrá tiro libre para Boca. Acomoda Abondan Sieri. A sacar por así Abondan Sieri. Bueno, hasta el arquero de Boca que habitualmente le pega bien. Y después no me hablen de la altura, muchachos, porque hace 40 minutos le están pegando así, Casañas. Ojo Soto solo, Ojo Soto solo, Aquí viene Casañas. La pelota rebota en Vargas, pero le queda Soto. Espíralo a Casierra, no. Viene el centro, Abondan Sieri. Va sacando el balón ya mismo para Delgado. Hay una tendencia de meterse para adentro de Bataglia, de Vargas. Ibarra cierra y Soto se abre y queda solo, queda libre. A ver Vilos con Cataño. Aquí viene el flaco Vilos en su franca. Falta, el árbitro dice que no. Y la salida de González. Velázquez. Soto. Velázquez. Casañas. 41 minutos del primer tiempo. No podía Cardoso. Casañas. El cambio de frente para Espiga. Se levanta la bandera. Y hay posición adelantada. Para el conjunto argentino. Sí. Welcomeargentina.com, la guía de viajes online más completa de la Argentina. Con las tarjetas de crédito de Banco Francés tenés un 15% de descuento todos los miércoles en Jumbo y Plaza Vea y un 10% todos los días. ¿Querés disfrutar la vida hoy? ¡Salgan! Bueno, pueden salir, pero que jueguen a algo. No, de eso nada. Casañas. Y por el lado de Bedoya, Chelo.
Habla poco el técnico. Lo último, se enojó con el Quinsotto porque tira muchos centros. Aquí viene Casierra. La busca Chará. Esquiavi está molestado. Chará que va. Casierra, Chará. Yarra que mete. La pelota pegó en el jugador colombiano, dice la rionda. Era para tanto la rionda, para enojarse, amontarla. Digo, después no quieren que se enojen los hinchas con los árbitros, ¿no? A ver. ¿Cobró lateral tiene, para Boca? Se tiene que ir. Roja. Sí, porque estaba amonestado por el gol, por eso le saca la roja. Ah, claro. Cuando se sacó la camiseta para festejar. Ah, bueno. Por eso se agarraron la cabeza en el banco. Pero esto es una amarilla, la segunda amarilla más ridícula, insólita, ¿eh? ¿Y sabes una cosa? En este mundo de la sudamericana, creo que no habrá advertido que ya estaba amonestado, porque de hecho no advirtió que estaba amonestado, si no, no creo que lo pueda amonestar. Otro árbitro le avisó, Mariano. Pero no, está bien, pero si no, no creo que lo amoneste. Pero no jugaba para amonestar. Saca el mejor jugador de la cancha, la rionda. ¿Eh? El jugador que los tenía locos a los defensores de Boca. Increíble lo que acaba de hacer la rionda. ¿Eh? Increíble la expulsión en un partido tranquilo, donde también el árbitro tiene que echar por promedio. ¿Cómo vas a expulsar a un jugador de una final por una acción de este tipo? Para mí lo amonestó para prenderlo, pero no pensando que ya lo había amonestado. Pero además la falta era lateral, era para el 11. Insólito lo que hizo Jorge Larrionda. A sacar la pelota Ibarra. Gana el 11 por 1-0. Tiene que hacer otro gol si quiere obtener la recopa. Pero esto es un golpe tremendo. Cuando lo atacaba Boca, al Boca desordenado, le saca el Caldas al mejor jugador de la cancha. Ibarra con el lateral. Casierra. La busca Espiga. Esquiavi. Velázquez. Aquí viene Soto. Casierra. Yo creo que con este fallo, el primero que se tire del área de Boca de Once Caldas también puede ser penal, ¿eh? ¿Qué jugador de Boca está amonestado? Chiavi. La pelota la está buscando González. Vilos está desalentado porque corrió recién una pelota solo, no lo rodeaba nadie. Falta sin pelota de Bataglia, cobró el juez. Sí, es el segundo amonestado en Boca. Y vos sabés que después le tiraron a Ibarra y no llegaron a pegarle. Ahí estamos viendo. Ahora te digo algo. Lo increíble es que Boca, de aquel equipo prolijo, lujoso, ese que lo puso muy feliz a Basile en el primer tiempo en la cancha de Boca, a este, enloquecido, perdido, sin brújula, desordenado. La va a meter Valentierra al centro, muy abierto desde Bondancieri. Boca está continuando el segundo tiempo de la Bombonera. Sí. 35 minutos. Dos más, ¿no? Sí, señor, dos minutos más. Saca Bondancieri, la busca Vargas, con 10 el 11, mal expulsado. O mejor dicho, mal amonestado. Por segunda vez, Chará. Así la tiene Krupo Biusa. Cardoso, Cago. Espiga que le gana. Sigue Espiga. Valentierra quiere. Taco para él. Arnulfo. Gago que le tira. ¿Gago está amonestado? No, Gago no. Bataglia y Schiavi. Delgado. Así va Delgado. Delgado. Ramírez. Este es el momento para tranquilizarse, Boca, hacer correr la pelota, tiene un jugador de más en la cancha. Garra dividida con Soto. Vargas. Cardoso. Bataglia, la está pidiendo. Cago que va tocando para Krupo Biusa. Cago. Libre Ibarra a la derecha. Bataglia, Delgado. Se viene Delgado. ¡Delgado! Saque de arco, dice el árbitro. El arquero casi se enoja Bedoya con Ramírez. Hubo un tiro en el palo de Gago y esta que se posa en el travesaño. Le va a pegar Ramírez, señores. Sobre el final del primer tiempo. El partido 1-0 para el 11. Gago. Así está buscando la pelota Cardoso. Levantó para el flaco Vilos. Ahí está contra Catania. Buena salida para Cardoso. Cago, atención, aquí viene Vargas. Uy, terrible González. Esto es para tarjeta, la rionda.
Esta maniobra es para tarjeta. Un partido tranquilo que descompagina el árbitro por su exceso en la expulsión de Chará. Están nerviosos los jugadores de Once Caldas. Hasta ese momento nada pasaba y lo levantó González a Vargas. Feo, ¿eh? Si Schiavi fue amonestado por lo que fue amonestado correctamente, González debería ser amonestado. ¿No vio la tarjeta, González? No, señor. A la Rionda lo está apoderando el clima y su sanción. Se dio cuenta que la amarilla anterior fue insólita. Esta era más amonestación que la del propio Schiavi. Está mal lo que hace la Rionda. Hay tiro libre para Boca. Y le va a pegar Delgado. Y encima es un buen momento. ¡Atención! Acomodó la barrera como quiso la Rionda. Quiere que el partido le termine ya. Tiro libre para Boca. Si hay distancia y empate. La barrera está donde quiere. A donde quiere el juez del partido. Se le fue el partido de las manos a Jorge Larrionda. Le va a pegar Delgado. Delgado. Saque de arco. Lo mejor que le puede pasar al árbitro uruguayo es marcar el final del primer tiempo, Fer. Sí, claro, porque aquí los defensores de Once Caldas se vinieron delante de Delgado. Delgado no tiene distancia para medir el borde de la barrera y el travesaño y la tira muy arriba. Se tira Casierra. Pero lo tomó Vargas, ¿eh? Lo agarró del pecho, Mariano. Se tira Casierra y es tiro libre para Once Caldas. Se deja caer Casierra, así se ve claramente. Tiro libre para el conjunto colombiano. Y arriba vendrá la chance para el equipo de Once. Así la miente Valentierra. La busca Velázquez. El árbitro marca el final. Señores, accidentado primer tiempo. 1-0 gana el Once. Se equivocó el árbitro. Jugó muy mal Boca. Fue expulsado Chará, quien era el mejor jugador del conjunto local. A la pausa por Fox y ya regresamos. Un buen momento con Mariano Clos, lunes a viernes de 19 a 21 por la red. Aquí estamos por Fox de regreso hacia toda América desde Manizales, con el árbitro del encuentro ya en el terreno de juego, aguardando por los protagonistas. ¿Cuál fue la reacción tras la expulsión de Chará, Marcelo Benedetto? Indignados en el banco del Once Caldas, y como siempre pasa, y esto lo habíamos hablado en la previa, empezaron a refrescar los antecedentes que se venían manifestando en la Rionda y que involucraban directamente al Once Caldas. El tema que además quedó evidenciado, que sintió que se equivocó la Rionda cuando no amonestó en la jugada muy dura a Vargas. Vos sabés que a González contra Vargas, ¿no? Y además permitió que se ejecutara ese tiro libre en favor de Boca, claro, con la barrera pegada a la pelota de Delgado. Sí. Vos sabés que en el banco algunos jugadores me decían, ¿y por qué no amonesta a González? Claro, los propios jugadores de Once Caldas, claro. Porque fue tan dura como la de Schiavi, Schiavi fue amonestado. Esto evidencia que él sabe que se equivocó. Yo creo que la tarjeta que le aplica, porque después tarda en expulsarlo, porque no se dio cuenta. Es porque le quiso, en el enojo de Chará, mostrar el rigor. En el rigor lo amonestó. Y ahí olvidó que estaba ya amonestado anteriormente, ¿no? Ahora, le quitó a Once Caldas el mejor jugador de la cancha. Un jugador que había vuelto loco a la defensa de Boca Juniors. Un equipo, el de Basile. ¿Va a haber cambios, Miguel? Sí, en Boca va a haber cambios. Apenas entraron al vestuario, lo mandó a calentar al Pocho Insúa. Insúa va a ingresar por Fabián Vargas. Y me parece que el sistema va a volver a ser
el que utilizó Boca en el partido de ida en el primer tiempo. Es que este resultado los pone a los dos. El Once Caldas no tiene otro camino que ir a buscar otro gol. Con este resultado queda eliminado, no es el campeón de la Recopa. Con otro gol, sí, el que se queda es Boca. Ahora, Boca tiene que saber que si convierte un gol, lo obliga al Once Caldas a hacer dos. ¿Sí? Tan importante es ese gol logrado de visitante por cualquiera de los dos. El del Once Caldas allá en Buenos Aires, el que podría llegar a conseguir Boca aquí. Pero Boca jugó desordenado, no se encontraron sus futbolistas. Desde el punto de vista táctico no respondió el esquema de Basile. Y desde el individual, creo que sometidos a ese rigor táctico, también fracasaron. Aquí vuelve Boca para el segundo tiempo. Insúa a la cancha. ¿Sí? Sí, Insúa a la cancha. Vargas se quedó en el vestuario. Boca tiene un hombre de más. Lo tiene que hacer pesar alguien que pueda tener la pelota. Insúa jugó muy bien en Buenos Aires en aquel primer tiempo. Al igual que todo Boca, fue un jugador clave. La verdad, el esquema le falló a Basile en el primer tiempo aquí. En el 11 hay modificaciones, ¿algún cambio? No hay cambios. Recordame los suplentes del 11, por favor. Mesa, Amaya, Núñez, Arango, García, Ruiz y Moreno. ¿Y el suplente de Boca, Miguel? Los que quedan son Eberto, Calvo, Silvestre, Caña, Guillermo Barros Echeloto y Palacio. Tiraron de todo a unos jugadores de Boca, que no sé si son suplentes o los que se iban a empezar a mover, se tuvieron que refugiar en un techo. No, son los suplentes y los chicos que vinieron para el partido del próximo viernes, que están a unos 20 metros a la izquierda del banco en donde estaba Silvio. Algunos saludos aquí en Colombia para María Eugenia Ocampo Rivera, un gran saludo, gracias por las atenciones. Y también en Buenos Aires a Tomás Dobarro, hijo de Alberto Dobarro. Amigos, nos atendieron bien en Aerolíneas. No tengan ninguna duda. Saludos también para Florencia, de parte de sus padrinos, que son Darío y Andrea, que hoy estuvieron en el hotel nuestro. A Santino y a Jana, que también son dos chiquitos. Un beso grande de todos. Aquí está el hijo de uno de los chalchaleros, de Pancho Figueroa, también saludándonos. Un saludo para Damián Gauto y su nueva casa ahí en San Martín, frente al Museo Mitre. Ajá. Ah, mirá vos. Y para Viviana también, que cumplió años. Viviana Benedetto, ¿cuánto cumplió la chela? Y dice que no se dice, pero 35. 35. Y soltera sigue, ¿no? Sí, señor. A comenzar el segundo tiempo. La orden del juez y el segundo tiempo en marcha, señores. Con 10 está el 11. Fue expulsado el goleador Chará. La pelota la va tomando González. ¿Amonestados en el 11 Caldas? No quedó nadie. ¿Amonestados en Boca? Schiavi y Battaglia. Va buscando la pelota Casierra. Líquida Grupo Visa. A buscar Cardoso. El aquí que no podía. El toque de Gago. Aquí la tiene Cardoso. Acompaña Insúa, que recién ingresó. Líquida Grupo Visa. Así estaba marcando Díaz. El árbitro cobra falta y chocaron los dos de la misma manera. Tiro libre para el conjunto colombiano. Ahora volvió al esquema tradicional. Basile con Battaglia por la derecha. Gago solo por el medio. Cardoso por la izquierda. Insúa como organizador. Corta Schiavi cuando no podía Soto. Insúa. Gago. Haciendo la corta con Schiavi. Así está buscando Delgado. De arranque nomás por la derecha Delgado. Ibarra. Battaglia. Insúa. Cazañas. Así va saliendo el número 23. Le picó mal la pelota y después se la llevó por delante. Grupo Visa. Gago. Otra vez con Grupo Visa. Largo para Viles, atención, corre el flaco. Y se es Ramírez. Así sale con González. Un gol más del 11 Caldas. Le estaría dando la Recopa. Un gol de Boca sería muy duro para el conjunto colombiano. González. Cazañas. Así va a sacar la pelota Cazañas. Acortando Gago. A buscar Cardoso. Velázquez. Díaz que no podía. Y arriba el conjunto argentino. A sacar esa pelota. Juan Grupo Visa. El
lateral para Vilas. Así está buscando Insúa. Sigue Insúa. Cazañas. Vilas que la persigue. La pelota será para Boca. Cazañas jura que no, que pegó en Vilas. Ahora, por el mismo rezón y grito, Charapo molestado, ¿no? Sí. Va a sacar la pelota Grupo Viesa. Aparece por allí Cardoso. Está metiendo para Insúa. Insúa que viene. Insúa que la pica para Vilas. La manotea Ramírez, señores, se viene Delgado. Le va quedando Battaglia, no se animó a pegarle de volea. Así va tocándola para Delgado. No se animó a pegarle de media vuelta a Battaglia. Ibarra. Otra vez con Battaglia. Aquí aparece Delgado. Se viene Boca. Delgado. El pelotazo para Cardoso. Pegó en Velázquez. Va a sacar González. Así la quiere Gago. Le quita Espiga. Va buscando la pelota. Vale en tierra. Aquí la tiene Soto marcado por Gago. Ese Velázquez se comió el brazo. Pega la pelota en Insúa. Hay infracción, marca el juez. Para el equipo colombiano. A ver, veamos la jugada de Insúa. ¿Es centro o tiro al arco? Da toda la sensación que la quiere poner para los hombres que llegan. La pelota la va a tomar Cazañas. A los 4 minutos casi del segundo tiempo. Vale en tierra, Cazañas. Metía Grupo Viesa. A sacar esa pelota, Díaz. Hizo mal el lateral. Y Gago que no quiso milonga. Ahora sí lo hizo bien Díaz. Ahora están como enojados los jugadores de Boca. No se entiende que Gago saque la pelota de la cancha como la sacó recién. Ataque cortó. Va quedando libre Insúa. Delgado. Lo mejor de Boca contra Once Caldas allá en Buenos Aires, y elegimos a Battaglia como la figura y destacamos a Gago y a Cardoso, fue ese medio campo. Hoy este medio campo no da pie con bola. Cataño a sacar la pelota. Wilmar Díaz. Y apuntea para Espiga, lo está agarrando Cata Díaz para mí. Habrá tiro libre para el Once. Queja Gago, pero no tiene razón por lo menos de esta. O por ahí se está enojada por un, está enojado por un golpe de Velázquez, ¿no? Anterior. Sí, pero está muy protestón Gago hoy, ¿eh? Se va a adelantar Valentierra. Atención que Arnulfo de ahí en ese arco no se lo hizo aquí. ¿A San Pablo o a Santos? No me acuerdo. A Santos me parece, Mariano, 1-0. Nosotros. ¿A Santos? Sí. Y ahí la clavó Valentierra, ¿eh? ¡Atención! ¡Arnulfo! ¡Saque de arco! Va a sacar esa pelota Bondancieri. Allí cortó Cazañas. Espiga. Le metió de media vuelta, sabía que picaba Soto. Le queda Bondancieri. Battaglia a buscarla. 1-0 gana el 11. Insúa. Ibarra. Delgado. Ibarra. Va a quedar libre Cardoso. Aquí está Cardoso. Levantándola para Insúa. Casierra. Vale en tierra. Espiga. Le ganaba Gago. Allí va Schiavi. Cada vez más desprolijo juega Schiavi en Boca. Tiro libre para el 11. Y Boca no se puede ordenar a pesar de tener un jugador más y distribuir de manera clásica los jugadores en la cancha. Y cuando digo clásico, al estilo Basile, ¿no? Con 4, 3, 1 y 2. Hay mucho entusiasmo en el 11 Caldas. Es lo que compensa por ahora el partido. La pelota la va sacando González. Este es Díaz. A cortar el Cata Díaz. Pero Delgado lo empujaba para mí de atrás sobre la cabeza Casierra. Delgado se queja con razón. Porque Boca con uno más en este momento está parado como para jugar de contraataque. Soto, Casierra, ojo con Espiga. Mete para el uruguayo Espiga que si la aguanta Valentierra. Ay, si la aguantaba venía Valentierra, miembro. Vilas. Lo espera Insúa. En la final de la Recopa y va picando Cardoso, la tiene Insúa y se viene Grupo Viesa.
Aquí está el tucumano. Hoy que está para pegar un arco, Grupo Viesa todavía no se perfila. Cardoso. Gago. Aquí está Grupo Viesa. Y otra vez con Gago. Los jugadores de Boca no se pasan la pelota, se la rechazan. ¿Sí? Sí, se comprometen. Qué bárbaro. Todos fuertes son los pases. Ibarra. Gago. Vilos. Y atrás González. En la segunda de González. Habrá tiro libre para Boca. Y en el camino, Cataño. Lo golpea a Neri Cardoso, que ya se recupera. Cataño es el que más fuerza y personalidad quiere imponer. Muy enojado por lo que pasó en el primer tiempo con la expulsión de Chará. Hay tiro libre para Boca. Acomoda Grupo Viesa. Ahora el Cata Díaz. 8 minutos. Grupo Viesa y el Cata Díaz. Atención. Buscando el gol. El zaguero de Boca. Se va a adelantar. Allí va. Díaz pegó en la barrera. Cardoso. La pelota la va tomando Bataglia. Aquí la tiene Grupo Viesa. Sigue Grupo Viesa. Uy, trompazo de Chiavi. Viene el centro. Chiavi no metió un trompazo en el área. Sentó a alguien. Mirá Velázquez cómo se queja. Aquí el remate del tucumano. Boca probó y dos veces se posó la pelota en el travesaño. Aquel remate de Delgado, este de Grupo Viesa. Un tiro en el palo de Gago. Va rechazando la pelota Ramírez. Es Chiavi. Le metía el brazo Espiga. Es Chiavi. González. Va buscando Velázquez. La marca es de Insúa. Aparece Grupo Viesa. Lo corre Figa. Díaz. Sigue Boca, condicionado por el resultado. Sabe que el 1 a 0 del Caldas no le quita la recopa. Y entonces, con uno más, sigue tirado atrás, viendo si puede aprovechar la velocidad de Delgado o la corrida de Cardoso. Insúa, atacando Boca, pica Cardoso. Aquí está Cardoso. Insúa. Che, esto no anda, ¿eh? ¿No ves que estoy jugando contra la máquina, papá? Ah, mira vos, estoy pintado yo. Juga con la tecnología. Red Megatone. La regaló Díaz. Cardoso no podía. Insúa. Cataño. ¿Cuánto va? Pregunta. 10 minutos del segundo tiempo. Así sale Cataño. Pero es para reventarla, Díaz. Porque Boca está jugando con el resultado, Mariano. No está tratando de imponer un mejor juego. Sabe que tiene una ventaja y la aprovecha y juega como si tuviera la misma cantidad de futbolistas que el Once Caldas. Y no se da cuenta que tiene uno más. Si Boca se adelanta, es más armonioso, juega, hace memoria y como recuerda cómo se jugó en Buenos Aires. Este tiene que ser otro equipo, puede jugar de otra manera. Insúa lo obliga a jugar de otra manera. Pero está parado para jugar de contraataque. A buscar la pelota, Grupo Viesa. Hoy no han participado ni Bataglia, ni Gago, ni Cardoso. Estarán atando al faro, ¿no? Esto. Así está Gago. Boca en el campeonato juega con San Lorenzo, ¿no? Sí, señor, y después con Argentino. Viene Ibarra. Ha Delgado. Ojo con Vilos. Viene Ibarra. Ibarra. La perdió entre dos. Entre González y Velázquez. Casierra. Se viene Dairo Moreno. Es insólito que Boca, teniendo un tipo como Vino, no lo haya participado. Y Basile no lo haya cambiado de lugar. Un rato, por lo menos. Aquí está con la pelota Díaz. Pero en esa posición en Buenos Aires jugó bien. Lo que pasa es que el equipo tiene otra actitud. Y él está parado, yo insisto con esto, como contragolpeador. Pero ya son 45 más 10, 55 que nada. Y bueno, porque mira Boca, ¿dónde están los volantes de Boca? Habrá que variar. Este Bataglia. La pide Vilos, ¿eh? La pide Vilos. Delgado. Ibarra. Ibarra. El toque es para Díaz. Daniel Díaz saliendo con Grupo Viesa. Gago. Ahora el que juega en línea es Once Caldas, ¿eh? Gago. Velázquez. Vilos. Allí está Daniel Vilos. Lo vio Insúa. 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 Se viene para Boca. Ahí está Insúa. Delgado se cerró. Insúa. Ramírez. ¿Qué decías?
que hay otras calidades en Insúa. Es un jugador que puede gambetear, que puede realizar una maniobra de ese lucimiento como recién, pero también con un toque individual. Puedo contarte que el Hotel Carretero Manizales es el más representativo y el que cuenta con la mayor infraestructura hotelera de la ciudad. Atendidos de primera, ¿no? Y el amigo Zapata allí, un campeón. Va sacando la pelota Bondancini para Vilas. Justito Catania. Cago. El pelotazo para Ibarra. Allí está con Delgado. Apoyándose en Bataglia. Va a quedar libre Cardoso. Primero pasa por Grupo Bielsa. Ataca Grupo Bielsa. Atención. Grupo Bielsa. Es zurdo, ¿eh? Que quede claro que Juan Grupo Bielsa es zurdo. Sí. Dairo Moreno a la cancha, camiseta número 17. Se retira Espiga, el 9. Bien el uruguayo, ¿eh? Una buena tarea del uruguayo. Quedó solo. Cuando estaban con Chará arriba, buen complemento. Ahora quedó solo, hizo un gran gasto. Por eso decide cambiar al único delantero que le quedaba en la cancha, el técnico Bedoya. Valentierra. Así está contra Díaz. Al entierra Moreno. Moreno, Bondancieri la dejó adentro muerta. Ay, ay, ay. Diga que no entraba nadie. Decí que tienen uno menos. Sí. Así está Bataglia. Los hombres de Manizales, ¿no? Pica Cardoso habilitado. Cataño. Si pasaba, se iba Cardoso. Velázquez, atención, se viene Bataglia. Bataglia, Vilos, González. Así está Cardoso. El desgaste a Once Caldas lo va a terminar fusilando, creo. Bataglia. Aquí está Delgado. Delgado que mete. Será tiro de esquina para Boca. ...14 minutos del segundo tiempo. Basile, que Miguelito. Entró Maradona a la cancha, ¿eh? Sí. Entró Maradona a la cancha. Ah, sí, sí, sí. Está allí con los suplentes en un rincón. La Luna, el chofer. Ahí está, sí. Hay córner, señores. El centro que se viene, la pelota la busca Bataglia. La sacó por allí Casañas. Delgado. Allí está Maradona, exactamente. La pelota le queda a Cardoso. Ahí está el empate. Cardoso viene. Palo. Gol de Boca. Empata Schiavi en el momento que entró Maradona. Mirá si tendrá rating. 15 minutos de este segundo tiempo. Boca 1, Once Caldas 1. Schiavi lo hizo. Le veníamos advirtiendo que ese ir del Once Caldas le iba a hacer pagar un alto precio. En la contra, Boca tiene la chance. Jugando de contra, ¿eh? Boca, aunque tenga uno de más, Cardoso, el remate que da en el palo, y Schiavi que acompaña en un partido que el árbitro lo descompaginó en el primer tiempo. Reclaman posición adelantada de Cardoso los jugadores de Once Caldas. Después de esta acción de Cardoso, mano también. Mano también. Para mí no. Eso es lo que reclaman. No, para mí no. Cardoso que la recibe. El remate. La pelota queda en el palo. Y Schiavi, que acompañaba de zurda, pone el 1-1. Ahora sí, el Caldas tiene que hacer 2 goles para forzar los penales. Únicamente con 3-1 está forzando los penales. Y se viene Cristian Ruiz, el argentino, en el 11 Caldas. Va sacando Casierra la pelota. Para mí no fue mano, ¿eh? A mí la paró bien Cardoso. Así está buscando Casañas. 1-1 el partido, empató Schiavi en Boca. ¿Qué hacía Schiavi por ahí? La busca Moreno. Fue a saludar a Diego. Así la tiene Moreno. Hay tiro de esquina para el 11. Y recién Moreno le ganó otra vez las espaldas al Cata Díaz. Le tiraron la pelota a la espalda del segundo marcador central de Boca y la dominó el hombre del Caldas. 1-1 el partido, Boca se está quedando con la recopa, señores. Aquí en Colombia. Valentierra. Muy fuerte Valentierra. Rulfo. Saque de meta. Menor costo de mantenimiento, Massa y Ferguson. En todos lados, siempre cerca tuyo. Habrá que entender lo que hizo recién Abondancieri. Se tomaba la cabeza y pide disculpas a Abondancieri. Este viernes a las 10 de la noche, Millonarios Boca. Por Fox Sport, un amistoso que Boca va a jugar aquí en Bogotá.
la salida del 11. Habrá lateral para Boca. ¿Cómo reacciona el banco del 11? Se miraron entre todos. Dice, no puede ser, no puede ser. Por eso inmediatamente lo llamó a Cristian Ruiz. Se va a retirar de la cancha Casañas. ¿Quién es Cristian Ruiz, el equipo argentino? Es un argentino que tiene 23 años, que es tucumano. Empezó en Ateneo de Alderete, pasó por Concepción, por Flandria, San Martín de Tucumán y ahora en el Once Caldas. Y la hizo mal en tierra. Atención, se viene buscando Moreno. Viene Moreno, Canestia de Limpito. A quitar esa pelota Díaz. El pelotazo largo de Díaz para Vilos. Así González. Aquí va Taglia. Gago. Grupo Biesa. Insúa. Cardoso. Gago. Va a sacar la pelota para Insúa. Aparece Vilos. A contra Catania. Sigue el flaco Vilos. Donde más le gusta. ¡Uy! Terrible patada de Catania. El árbitro no lo molesta. Es que ya sabe que cometió un error gravísimo, que descompaginó el partido. Y aquí le da, le tira con una, lo acomoda bien y después ya lo remata con la otra. Pero así, no sancionando lo que tiene que sancionar, se quema más todavía, porque es la reflexión que vos hacés. Sin duda. Se retira de la cancha Casierra, ingresa en su lugar el número 7, Cristian Ruiz. Va a entrar Palacio en Boca. De esta forma la Rionda admite más su error del primer tiempo. Le va a pegar Delgado. Atención, hay un hombre libre y puede ser el segundo en el segundo palo. Bataglia está libre para el gol. Ahí va Delgado. ¡Oh! Alguien la tocó en el camino, ¿eh? Alguien la tocó en el camino. La Rionda dice que saque de arco. En diciembre el Mundial de Clubes exclusivo de Fox Sport. El pelotazo de Ramírez. Así va sacando Ibarra. La levanta Gago. González. Velázquez. Catania. La pelota la va sacando. ¿Cómo puede Díaz? Anticipa Grupo Biesa. Aquí otra vez Cardoso. Se acomoda, no le pega bien. Palo. Atención, se viene para el gol. Ahí está, Moreno. ¡Oh, qué mal definió Moreno! Niembri, qué mal marcó Boca otra vez atrás. Otra nueva chance para el equipo que ha jugado mejor que Boca. Con un hombre menos, sigue jugando mejor el Once Caldas que Boca. Esta oportunidad que tiene el delantero recién ingresado, que queda muy inclinado. Venía acompañándolo Ruiz. Pelotazo que devuelve Catania. Allí pelea Velázquez con Insúa. La saca Catania. Ibarra. Ya está rejugado el Once Caldas. Puso dos delanteros, va a defender con tres. Y Boca sigue jugando de contra. Y mal. Lateral que tiene que hacer. Y la salida a Casañas. Así lo tiene Moreno. Que va a quedar a Bataglia. Moreno no está ni siquiera en el banco. No, se quedó. Él y Marino se quedaron afuera del banco. ¿Grupo Biesa va a terminar siendo titular en Boca? No sé. Aparentemente sí. Habrá tiro libre que tiene que hacer Valentierra. 21 minutos. Así está Arnulfo con el centro. Viene Valentierra. Grupo Biesa. Hay falta en ataque de Velázquez. Velázquez se enoja. ¿Se quiere pelear con quién? ¿Con Esquiavi? Con Díaz porque lo pechó a la pasada. Sí. Perdió toda gracia en el momento que expulsaron a Chará, ¿no? Sí, esa decisión equivocada del árbitro descompaginó el partido, le sacó al Once Caldas, al partido el mejor jugador de la cancha, el único que obligaba, el autor del tanto del Once Caldas a los 7 minutos del primer tiempo, y Boca, que vino a buscar el resultado, a llevarse la Recopa Fox Sports Sudamericana,
sigue tibio, pensando más en el resultado que en el juego. La Rionda, algo le tiraron a la línea, pasó sí, algo. Sí, por eso se está viniendo para la mitad. La Rionda va a buscar a la asistente. De algo, ¿no? Es una botella. De un cuello de botella, ¿no? Sí, 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 sí. Una locura. Nada, ningún error del árbitro justifica este tipo de agresiones. No lo puede dejar allí en un costado de la cancha. Cualquier jugador que se cae. Fernando. Sí. Déjame, vamos a aprovechar a Diego. Diego, tuvieron muchos problemas para aterrizar. Sí, pusimos 11 horas con el avión que vinimos. Viento en contra. Después no pudimos aterrizar en Pereira, tuvimos que ir a Cali, de Cali le dieron el visto bueno para llegar a Pereira, volvimos para acá y después el viaje en auto que fue terrible. ¿Te quedás hasta cuándo aquí? ¿Hasta mañana? Me voy después del partido. Me trajiste suerte a Boca, no habían llegado nunca. Digo. No, bueno, llegamos y yo volví, gracias a Dios. Bueno, te interrumpo en cualquier momento, gracias Diego. Cambié el doctor del gol a Diego. Sí. Está buscando la pelota Moreno. A salir Moreno por allí. Le marca Insúa. Soto. Velázquez. Aparece por aquí Díaz. Y allí está Cazañas. A por afuera Díaz. Vale en tierra. Díaz. A contracruz Poviesa. Se eludió solo Díaz. Saque de arco. Aquí no ha pasado nada. Con las tarjetas de crédito de Banco Francés tenés un 15% de descuento todos los miércoles en Jumbo y Plaza Vea y un 10% todos los días. ¿Querés disfrutar la vida hoy? El pelotazo que venía para Cardoso. La sacó Velázquez. A buscar esa pelota Soto. Así se viene otra vez el 11. 1-1 está el partido. Boca se está quedando con la recopa. El cambio para Cazañas. Aquí Cazañas busca pie. Esquiavi. Grupo Viesa. Va a llegar Vilos. Este brazo Cataño. Sí. Sale a golpear Cataño. Es el más nervioso de todos los jugadores del Caldas. Y esto hace que recriminen el... Perdió toda autoridad. Claro, el accionar de la Rionda, que sabe que cometió una falta en el primer tiempo, que se equivocó grueso y que ya no amonesta a ningún jugador más del Once Caldas. Sí. Y cada vez que hay un tiro libre en favor de Boca permite que la barrera se le venga adelante. Se desnaturalizó el espectáculo. Mariano, se volvió a poner el buzo Palacio, no va a entrar por ahora. La va a tomar Grupo Viesa. Está libre Ibarra, Gago. Él prefiere con Insúa y él prefiere con Cazañas. El viernes a las 10 de la noche, Boca Millonarios, amistoso en Bogotá por Fox Sport. A sacar esa pelota Cazañas. Lo deja Díaz. Allí está con Velázquez el capitán. A tocar para González. Delgado encima. ¿Me decís que defiende Boca? No puedo entender el esquema de Boca. Boca, el Caldas necesita 2 goles, ¿sí? Para forzar los penales. Y los defensores de Boca están pegados a Bondancieri. Y los volantes en su campo. Se comió una mano de Cazañas, Gago Roja. Sí, claro. Roja para Cazañas. Es que los jugadores del Caldas han perdido el control. Se los hizo perder la Rionda. Veamos, la para, la frena. Muy bien por Esquiavi.
bien por el zaguero de Boca en ese sentido. Pero insistimos. A ver, veamos. Desplaza con la mano arriba a Gago. Cazañas, en uno de los tantos forcejeos en los que se vio involucrado Gago hoy en el partido. Mariano, qué bárbaro lo de Diego, ¿no? Porque hay fotógrafos que están trabajando, que están cubriendo las alternativas del partido. Por un instante dejan su trabajo y le dan a un colega la cámara para tomarse una foto con Maradona. Se queda la gente silbando a Gago, ¿no? También. Se queda con 9 el 11 Caldas. Está con 9, 2 expulsados. Y esta final se ha desvirtuado, señores. Va a sacar Velázquez, bien expulsado esta vez por el árbitro La Riota, Cazañas. Allí está Soto. Va para Moreno. Moreno con bala en tierra. Díaz encima. Bala en tierra. El toque para Ruiz. Habrá tiro de esquina blanco. Ahora llegó la hora de jugar por parte de Boca, ¿no? Tiene el resultado a favor y la cantidad de jugadores también le dan una ventaja. Así va el zurdazo de Valentierra. Entregaron para Elkin Soto. Soto que le pega de volea. La pelota de Gago se va al córner. Amarilla para Gago. Es el tercero en Boca. Schiavi, Battaglia y Gago ahora. La amarilla Gago, ¿por qué habrá sido? Porque cuando quiso jugar, Cazañas se tiró libre rápido, pero le metió el trompazo, no lo dejó. Debe ser eso. Le va a pegar Valentierra. Así el centro del zurdo. No puede Soto. Oh, la cabecea Díaz. Viene Ruiz por aquí. El toque para González. Mete González. La busca en offside. Por así Díaz. Arrasaje desde abajo para Boca. Está habilitado. El grupo Biesa. Que salió tarde, ¿no? Se durmió. Biesa, habilitado por Grupo Biesa. Se lo gritó todo el banco del Once Caldas. Qué increíble, hasta los líneas fallaron, ¿no? Bien. Grupo Biesa. Gago. Quiso dársela a Delgado, le salió el pase a Vilas. Así la tiene Vilas. Le tira de atrás Velázquez. Lo libre. Favorable a Boca, le tocó los talones al capitán. Cardoso. Díaz va sacando por Ibarra. Ahí está contra Soto. Schiavi. A correr González. Así está González, confiado. Contra Delgado, se viene Rodrigo Palacio. La pelota vale en tierra. Gago se equivoca, pero el pase le queda a Battaglia. Mete Velázquez. Aquí está buscando la pelota Elkin Soto, que se va para la selección de Colombia. Es muy bueno, dignísimo lo del Once Caldas, ¿eh? Ante un equipo irresoluto que se sigue defendiendo. Moreno. Muy colaborador el señor Jorge Artista, ¿no? Fue que le dio el papelito del cambio de cuarto. Muy bien. Moreno. Ahí está el cuerpo técnico de Boca. En el banco. Sentado en el banco. No, como el papelito se lo dio un colaborador. Que no es de Boca. Pero es un oficial de la Conmebol, ¿no? Ah, sí. ¿Se va el Chelo Delgado? Se va Delgado, sí señor. Ingresa Palacio entonces con el 14. ¿A vos estás allá en la esquina? Yo estoy aquí en la esquina, sí. Ah, perfecto. Sí, uno de los jugadores más pobres de Boca, Delgado, hoy, ¿eh? Uno de los jugadores que peor jugó en Boca. El córner de Valentierra cerrado. ¡Al Velázquez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Once Caldas! A los 31 y medio lo hizo Velázquez, señores. Pone Once Caldas 2, Boca 1. Mirá vos cómo son las cosas. Mira. Es extraordinario lo del Once Caldas. Decíamos, dignísimo, hace un ratito. Y aquí pone el partido de tiro de finales.
está jugando con 9 contra 11. Contra 11 que se siguen defendiendo. Realmente no se entiende lo de Boca hoy. Muy bueno lo del Caldas, muy bueno. Vilos. Insúa. Aquí está buscando Bataglia. Habilitado Palacio, se chocó con Insúa. Igual fue muy fuerte el pase. Ramírez. Para preguntarte qué dice Basile, de ahí no ves, ¿no? Poco, pero me voy a ir para allá, Mariano. A buscar la pelota. Tacazo de un hombre de Boca. Sí, señor. Afuera Bataglia. Roja para Bataglia. Estaba amonestado. Pero está bien, bien amonestado. Tiró un tacazo. Lo mandaron a calentar a Caña. Aquí está, a ver. Bataglia que le roba la pelota después. Deja el pie arriba. Imprudencia, bien la rionda. Bien amonestado Bataglia. Y va el hombre del Caldas a buscar el balón. Hay intención, por supuesto. Es imprudente la maniobra. Afuera Bataglia, quedan 11, perdón, 10 contra 9. 10 de Boca contra 9 del Caldas. El Caldas a un tiro de forzar los penales. Se hace un gol el conjunto colombiano. El resultado indicaría penales. Pero es lógico lo que pasó del gol, ¿eh? Porque Boca estaba cuidando el resultado en lugar de jugar. 2 a 1, gana el 11. Le va a pegar Valentierra. ¡Atención! Esperan que se vaya Bataglia. Llega a adelantar Valentierra. Se acierta Cataño. Tiene el centro. Abondancieri. Se queda con la pelota. 2 contra 2 ahora. Va para Palacio. ¿Falta cobró? No. El árbitro no ha cobrado. Y la pelota le queda a Ramírez. Pero Boca debe serenarse. Por una vez en el partido debe tranquilizarse. Sigue teniendo una ventaja de un hombre en la cancha. Habrá salida para Boca. Salió mal Ramírez. ¿Cuánto va? Pregunta. 34 minutos de este segundo tiempo aquí en Manizales. 2 a 1 está ganando el 11. Para Palacio Velázquez. Y aparece por primera vez Mariano de parte de la gente el sí se puede, sí se puede. Ibarra, el lateral para Boca. La manda afuera González. Hoy 11 contra 11, te digo, sí, podía. Ahora están pudiendo con uno menos. Para los dolores musculares y las contracturas, vaya gel de Bayer. Actúa rápidamente sobre el foco del dolor. El pelotazo que va a Bondancieri, se defiende. La quería Ruiz. Valentierra pide un penal. La pelota la regaló a Bondancieri. Casi siempre sacó mal el arquero de la selección argentina. El pelotazo de González sale a Bondancieri. Apuntar el azul y amarillo. Se enoja Ibarra. Bueno, esto marca el estado de ánimo de Boca, ¿no? Cardoso, Insúa. Aquí se viene Insúa. Va Cardoso marcando el pase. La perdió con Velázquez. No, pero se tiene que tranquilizar. Boca Vinos está solo. A llegar por la pelota. En el envío largo. Atención, se viene Ruiz habilitado. El Cata Díaz pide un offside. Inexistente. Ruiz. Tiene que jugar en otra marcha Boca. ¿Por qué la locura de Insúa recién? Habrá saque de arco. Che, poné la pausa que voy al baño. Ah, bueno, para que le avise al referí. ¡Pausa, referí! Juga con la tecnología. Red Megatone. De una con Niembro, con Fernando Niembro. Lunes a viernes de 12 a 14 por la red. Desde Ushuaia hasta Canadá y en Europa con Dólar Renta Car, usted tiene su mejor opción. La Bondancieri, increíble. Para salvar los papeles entra Caña, creo, ¿no? Sí, sí, está listo para ingresar. Insúa, Vilos. Hoy no la tocó el flaco Vilos. Así va arrancando Vilos. Viene el flaco. La pelota rebota y va sacando Velázquez. Hubo variantes ni dentro de la cancha, aún jugando mal. Variantes en Boca, pero no de los suplentes. Ibarra, Cardoso, Ibarra,
González que lo persigue. Así está cuidando Ibarra, 37 minutos. Cardoso. Cardoso. Che, la chilena, ¿la inventó un chileno? Pues claro, Juan, no diga. Juega con la tecnología. Red Megatón. Argentina.com, la guía de viajes online más completa de la Argentina. Santo por la mañana con Santo Biasati, lunes a viernes de 9 a 12 por la red. Con las tarjetas de crédito de Banco Francés tenés un 15% de descuento todos los miércoles en Jumbo y Plaza Vea y un 10% todos los días. ¿Querés disfrutar la vida hoy? Y después siguió jugando permanentemente con el resultado. Al olvidarse de jugar, está terrible. Afuera. Terrible. ¿No? Amarilla para Cataño. Amarilla porque lo tenía que haber molestado antes. Se tiró muy mal de atrás. Perdóname. No. Digo que siguió pensando luego y lo hace en este momento todavía cuando vemos. ¡Epa! Esto es roja. Ay, por eso creí que lo echaba, ¿no? Sí, no, claro. Cago que mete para Palacio, que está habilitado. Agarre Palacio. Llega Ramírez. Y ahora está condicionado por el resultado. Ahora está nervioso, corre, no hace circular la pelota, sigue manteniendo los cuatro hombres en el fondo, tiene un hombre de más y no hace circular la pelota. Y el Caldas tiene amor propio, y nada más que amor propio. Está buscando la pelota, va saliendo González. Y aquí era adentro Moreno. Así está Soto. 2-1, gana el 11 Caldas. Se viene González con el centro para Moreno. Lo mira Grupo Biesa. Y es lateral para él. A sacar Grupo Biesa. Boca demora la salida. Así corta Velázquez. Muy bien Velázquez. Moreno. Mete Moreno. Esquiavi. Insúa. La va sacando Gago para Rodrigo Palacio. Falta. Esto, patada de atrás. También de Cataño, ¿no? Claro, lo de Cataño. Lo de la Rionda, yo lo tenía como buen árbitro, Jorge. Hoy me decepcionó. Aquí otra vez el defensor. ¡Uy, qué patada! De punta a punta me decepcionó la Rionda. Insúa. Rodrigo Palacio. Va contra Cataño. Otra falta más. Fue falta la Rionda. Insólito lo de la Rionda. Hacía rato no había un arbitraje de estas. Che, la chilena, ¿la inventó un chileno? Pues claro, Juan, no diga. Juega con la tecnología, Red Megatone. Vale en tierra. Ruiz. Aquí está González. La pelota la quiere Soto, Díaz. Vilos que saca. La figura para usted, Miguel Ángel. Velázquez. Para usted, Marcelo. También Velázquez. Bueno, coincidimos todos, miembro, ¿no? Sí, Velázquez es el mejor. Capitán. La sacó Ramírez mal. Este es Caña. Vino para Insúa. El pelotazo para Palacio, que está habilitado. Lateral del 11. 40 minutos 40. A este hombre le sale sangre y no debería estar jugando el partido. Díaz. Ni eso han controlado hoy los árbitros. Habrá tiro libre para el 11. Soto. Cataño. González. Por la derecha está Elkin Soto. Prefiere por la izquierda. Offside fue eso. Sí. Offside de Valentierra. Correcto en línea. Tiro libre para Boca. Desdibujado Boca. Un equipo muy condicionado por el planteo y el resultado. Otra vez apurado a Bondancieri, que sigue gritándole a Ibarra. Sí. Con Ibarra la cosa, ¿eh? Pelota de Cataño. Aquí la está buscando Gago. Le sigue hablando a Ibarra, a Bondancieri. Basta de pelotazos, Grupo Biesa, por favor. Cataño. Vilos que mete, Cataño que levanta. Gago que regala. Ruiz. Moreno. El campeón más desdibujado de todos es Boca por ahora. Aquí Moreno.
Moreno que mete, por ahora dije, Valentierra, la saca Caña. González sale a Bondancieri, se queda con la pelota el arquero de Boca. Cruzando esas pelotas a Bondancieri ha estado muy atento, sacando quizá no, pero demostró seguridad cuando el Once Caldas lo apretó, y lo apretó mucho durante todo el partido. Más, está mereciendo ganar el partido, ¿no? Largamente. Ibarra con Caña. Insúa. Ibarra. Desconcertante el equipo argentino. Insúa. Le metió un cortito Velázquez. Insúa. Vilos. Así está Daniel Vilos. Infracción de Díaz. ¿Qué dice Basile? Pará, que se ordenen. Ya termina también, le dice. 43 minutos. A buscar el cabezazo Vilos, Palacio y Caña. El partido lo gana el 11 por 2-1. Caña queda libre para el gol. Viene el centro. ¡Caña! Se perdió el empate. Saque de arco. Ramírez. Esquiavi. Caña. Ibarra. Lo corre Ruiz. Ibarra. La perdió solo. ¿Dónde van los jugadores de Boca? 4 minutos más cuando se cumpla el tiempo. La perdió solo, pero se lo cobró en línea la falta. En línea le cobró la falta. Ahora, ¿dónde iba Ibarra, que tenía compañeros parados, tranquilos? Esto parte de la desesperación de un equipo que no ha tenido ese orden que le pide Basile hoy. No ha tenido nunca paciencia, nunca tranquilidad. Desacomodado tácticamente en el primer tiempo y en el segundo perdiendo bien ante un equipo que tiene menos jugadores, pero que tiene más amor propio. Panaredo Díaz le dijo a Palacio que le diga a Vilos que vaya al segundo palo. ¿Digo bien? Sí, y él que vaya al primero. Insúa con Ibarra. Ibarra con Insúa. Lo marca Cataño. Insúa. Insúa. Velázquez corner. Lo que corrió Velázquez. Lo que jugó el capitán del once. Habrá tiro de esquina para Boca. 44 y medio. ¿Cuántos minutos se van a jugar? 4 más. Insúa en la corta. Caña. Insúa. Que se levante, dijo el juez. Velázquez. A buscar Moreno. Tiro libre, marca el pito. Salida para el equipo blanco. Así está Catania. La mete Moreno. Soto. La pelota la está dominando Gago. Palacio. Le metía Cataño. El árbitro dice que se levante. Valentierra. Allí está Valentierra. Le queda González. La está buscando Díaz. La pelota pega en el pie de Palacio. Díaz. 46 minutos. Vamos hasta los 49. Con un gol más del 11. Hay penales. Así la mete Cataño. La busca Ruiz. Sale a Bondancieri. Así va sacando Bondancieri. Más allá de la copa, de la recopa que ganará Boca, Ibarra le detallará, échame la culpa a mí, ¿no? Esto le servirá a Basile para reflexionar en esta etapa de construcción de un nuevo equipo, ¿no? Creo que es el peor partido que ha jugado Boca desde que está Basile. 9 contra 10, 9 el 11. 10 tiene Boca en la cancha. Desconcertante, desde el planteo inicial hasta esta búsqueda del resultado. Un Maradona. El reloj querés, ¿no? Ansioso. Sí, sí. ¿Cómo va a querer el reloj? Y no sabés lo que te perdiste el primer tiempo, Maradona. Pelota larga para Palacio en offside. Sí, señor. Tiro libre para Once Caldas. 47 minutos.
Van todos, Van todos, hasta Castaño, va Velázquez. Claro, van a arriesgar el empate. ¿Y qué te parece? ¿Sí? O poner el tercero. Así va Ramírez. El pelotazo apurado de Ramírez. Schiavi se viene buscando. Atención, Soto tiene la cancha cambiada. Tiene la cancha cambiada. Es zurdo Soto, saque de arco. Pero debe aplaudirse la entereza de este equipo. Debe aplaudirse el pundonor. La dignidad para jugar de este Once Caldas. Siendo menos siempre en la cancha. En cantidad de jugadores. Mucho más futbolísticamente. Y cuando estaban 11 contra 11, mucho mejor. Teniendo el mejor jugador de la cancha que se lo expulsó la Rionda. Vilos. Si la cambia está solo Caña. No, por favor. Y eligió mal Vilos. Por favor. Una noche patética de Boca. Todo parece que saldrá campeón. La desesperación de Basile, ¿no? Ramírez. González. González. La bartolea para Ruiz. Díaz. Viene Velázquez. Mete Vilos. Upa. Se metió Velázquez abajo, ¿eh? Se lastimó Vilos. Y está Renco Velázquez también. Va Ibarra. Así Ibarra metiéndola. No. Velázquez. Insúa. Insúa. Lo atienden. ¿Sabe cómo lo atienden? Mirá cómo lo atienden. Mirá, mirá. Mirá. Le pegó de atrás. Cataño le pegó de atrás. Pero a Cataño debió expulsarlo tres veces en el partido, tres veces, ¿no? Claro. Tres veces. Palacio. Va Caña. Caña se viene. 48-40. Caña. Caña. Mano de Caña. Se le tiraron con los pies para adelante y la pelota la va tomando Ramírez. Valentierra. Valentierra. Ibarra. Aquí la tiene Caña. Así está Palacio. Boca será el campeón de la Recopa Sudamericana. Pero le digo una cosa. Por un gol y de casualidad. Señoras y señores. En un muy mal arbitraje de la Rionda y hasta determinante. Boca perdió 2-1. Pero Boca es el campeón de la Recopa. Señoras y señores. Boca campeón de la Recopa Sudamericana. En Manizales. Aún perdiendo en los 90 minutos 2-1, gracias a la victoria en la Bombonera en Buenos Aires, en la Argentina, por 3-1. Boca se abraza en un puñado, en una jornada regular, mala del equipo de Basile. Aún así, Boca se corona campeón de esta Recopa Sudamericana, tomándose en definitiva revancha sobre el Once Caldas. El desaliento gana a los simpatizantes del Once Caldas, que van a ser responsables de esta historia a la Rionda. Deberían transformar la ira en reconocimiento a su equipo, porque el equipo jugó un gran partido. Cuando estuvieron iguales era mejor que Boca y le ganaba. Cuando el partido se hizo desparejo, cuando lo desaliñó el árbitro con una decisión que no compartimos, allí entonces esto se desnaturalizó. E igual, a pesar de la ventaja, que en algún momento fue de dos hombres más en la cancha, el Once Caldas fue más. Boca vino a buscar el resultado. Armó el equipo pensando en él. No jugó nunca, en ningún momento. Tuvo una de las actuaciones más pobres de los últimos tiempos de Boca, y la más pobre, sin duda, desde que está Basile. Igual, el resultado de Buenos Aires le da la chance al equipo que dirige el nuevo técnico de ganar la Recopa Fox Sports Sudamericana. Bien, señores, así se agrupan en el círculo central. Le quiero mandar un saludo grande porque también se lo merece, y por eso Boca está acá, al Chino Benítez, ¿eh? Al técnico que lo sacó campeón de la Copa Sudamericana. Así está Boca. Están esperando, están armando el escenario. Benedetto, ¿estás con notas? Sí, señor, con Fernando Gago. Bueno, ¿qué te pasó en el ojo ahí? Una piña ahí justo en el fondo me pegó en el ojo. Bueno, ¿qué te pareció este campeonato de Boca? Bien, creo que el primer partido sacamos la ventaja y bueno, hoy tuvimos espacio para manejar la pelota con las expulsiones y bueno, se logró lo que queríamos, ser campeón. ¿Fue más hoy el Once Caldas que Boca? No sé si fue más, porque nosotros manejamos un poco la pelota el segundo tiempo, lo manejamos a nuestro ritmo y bueno, la última jugada, el último minuto fue un gol de cabeza y bueno, eso nos complicó y nos metió un poco atrás, pero Boca hizo un buen partido. Dio la sensación que le costó tener la pelota a Boca. Sí, la pelota acá es muy rápida, se notó que por ahí faltó un poco el cansancio del aire, pero bueno, conseguimos lo que queríamos.
Gracias. Nada, no. A ver, déjame que, Pato, te robo un segundo. Pato, qué difícil se hizo el partido. No pudieron jugar bien en los 90 minutos. ¿Qué pasó? No. No jugamos bien. Más allá que era una final y que teníamos un resultado favorable, cuando nos hicieron el primer gol a los 8 minutos, ahí, bueno, se complicó un poco. Pero bueno, por lo menos la ganamos, que es lo más importante. Tenemos que sufrir siempre. No está el equipo. Está claro que por momentos juegan brillante, como en el primer encuentro. Jugaron 20 minutos que parecía que se llevaban por delante de Once Caldas, pero por momentos Boca se cae. Falta el equilibrio. Lo más difícil es tener un equilibrio justo y que no aparezca cada media hora. Pero lo trataremos, digamos, es lo que quiere el Coco, que se juegue la mayor cantidad de tiempo posible de la mejor manera y que se juegue bien como equipo. Hoy jugamos una final, pero terminamos sufriendo. Tenemos que haber jugado muy tranquilo y con una victoria. ¿Sorprendió Once Caldas? No venía bien Once Caldas. Lo habíamos visto en el video también del domingo, que habían salido 3-3 acá, y yo creía más que Boca lo podíamos ganar tranquilamente acá. Pero va, Copa, Vuelta Olímpica, baño y te vas. Sí, a festejar un rato y bueno, ya me voy. Vamos a ver cómo me puedo llegar lo más rápido a Argentina. ¿Qué copa es esta que gana Pato? En Boca la 11, a 12 con todas. Ahí está el Pato Bondancieri, uno de los más ganadores en Boca en toda la historia. A ver, ¿me permitís que estoy con Schiavi? No, vos no te meto, caña. Bueno, pero lo que pasa es que vos me habías preguntado algo por la última jugada. Que fue penalazo, me dijiste. No, que no fue penal. Te fue penal, me empujó. ¿Cómo? ¿Vos me vas a decir a mí? Yo estaba ahí. Bueno, Schiavi, es un cagón. No, pará, estamos al aire. ¿También? No, estamos al aire. Schiavi, metiste un gol importante. ¿Qué te amenazó? Joda. ¿Con qué te amenazó? No, con el tema del programa, no importa, estamos al aire ahora. Te pregunto, ¿el gol importante? Sí, muy importante. La verdad que sirvió mucho. Bueno, ahora hay que disfrutar. ¿Te gustó Boca hoy? No jugamos bien. No tuvimos una pelota. No pudieron tener la pelota por abajo, eso es lo que sorprende. En un Boca que siempre juega por abajo. Sí, tampoco la cancha ha ayudado mucho. Pero no es excusa. Acá lo importante es que hay que disfrutar esto que se ganó y bueno, ahora hay que pensar en lo que viene. En el análisis, ¿hoy solamente se rescata llevarte la copa? Sí, hoy sí. Que lo importante, ¿no? Ya está. Gracias. A ver, Marcelo. Quiero decir que sí. Ya vivió en serio cómo fue el partido y el análisis, ¿no? Otro compañero no tanto, sí. Déjame, estoy con Fabián Vargas. Fabián, a ver, un segundo, por favor. Fabián, contame algo del partido. ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo viste hoy a Boca? Bien, por ahí nos sorprenden en el primer tiempo. Nos hacen un gol muy rápido que nos obligó por ahí a resguardarnos un poco. Pero me parece que después de la expulsión del jugador de Caldas, ya en el segundo tiempo tuvimos la posibilidad de manejar más el partido. Vino el empate y por ahí al final terminamos un poco apretados por el segundo gol. ¿Once Caldas jugó más de lo que vos esperabas? Jugaron muy bien, sabíamos que de locales eran fuertes. Perdóname, ¿o Boca jugó menos de lo que vos esperabas? Me parece que ese gol tan tempranero nos cambió totalmente el partido. La idea era aguantar los primeros minutos y después mantener la pelota, pero con ese gol ahí nos obligó por ahí a abrirnos un poco más y a tener más precauciones. Da la sensación de que hay autocrítica, Fabián. Digo por el festejo, es un festejo mesurado, tranquilo, no hay desborde, no hay locura. Sí, todos estamos muy contentos, pero no está, como dices, por lo menos no es como otras celebraciones que hemos tenido. Espera un larguísimo viaje ahora. Sí, bastante. Bien, ahí está, Fabián Vargas con el Quinsotto, con el Pato Bondancieri y con el presidente de la Federación Colombiana. Se van a ir ahora bien. En auto hasta acá. Bien, Rafael Esquivel, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, y Oscar Altudillo, presidente de la Federación Colombiana, entregan las medallas a los jugadores del Once Caldas, que realizaron un dignísimo partido, que jugaron mejor que Boca, y que por allí, aquellos que hablan de merecimientos, se hubieran... Sí, no, está claro. Se hubiera merecido tener la chance de los penales para saber quién había sido mejor. Porque Boca jugó bien el primer tiempo allá, muy mal el segundo.
es el segundo tiempo que lo alertó a Basile. Y tenía razón en alertarse Basile, porque lo que se vio aquí es como para preocuparse ya después de estar alerta. Así pasa la gente del once. Los muchachos de un trabajo muy sacrificado, realmente. Se han visto casi despojados de lo que fue esta final. Partido que ganaron y que Boca simplemente es campeón porque hizo un gol más. ¿Dejás hablar con, sí, con Velázquez? Velázquez, un segundo. Vení, por favor. Bueno, se van con la frente alta, ¿no es cierto? No pudieron ganar la Recopa, pero supongo que íntimamente deben irse bien por lo que han hecho. Sí, un poco satisfechos, no del todo, porque teníamos todo para ganar. Vemos que pronto el árbitro se apresuró mucho en la expulsión de Chará. Creo que donde se hubiera dado cuenta que él tenía la amarilla desde tan temprano, ni la saca, porque solo le dijo que el saque de banda era a favor de nosotros y no lo dio, pero bueno, lo más importante es que el equipo se entregó entre el terreno de juego. 11 contra 11 era otra historia. Pues eso no lo sabemos, pero creo que las personas que quedaron dentro del terreno de juego lo dieron todo para remontar el resultado y salimos a ganar. No se dio el resultado, pero no se dio lo que queríamos, que era el título. Bueno, ustedes se dieron cuenta que la gente en un momento empezó con el se puede, del año pasado, y terminó gritando por ustedes, alentándolos, como que el esfuerzo fue mucho. Sí, el esfuerzo fue mucho y bueno, agradecido por el apoyo de las personas que llegaron al Palo Grande. Y bueno, pues no se pudo y ahorita tenemos que pensar en el torneo local. Capitán, felicitación. Bueno, gracias. ¿Me permitís muy cortito? Son tan sensatos y ubicados aún en el despojo que fue esta final, que realmente lo siguen marcando los colombianos como gente, pero de bien al máximo, sí. Valentierra, ¿qué te dijo el árbitro? No me dijo a mí, dijo al médico que se había equivocado en la expulsión y así tampoco. O sea, está bien que pite mal, pero en nuestra casa y una final de esta no puede pitar así. De todas maneras, sé que nos sirve como consuelo, fue muy digno lo del Once Caldas. Sí, luchamos hasta el final. Nosotros con los 11 de Boca no nos gana, no se lleva el título, pero bueno, ese es el fútbol y lastimosamente nos expulsan dos jugadores que eran vitales y bueno, felicitaciones a Boca por llevarse el título. Gracias. Ratifico lo que dije antes cuando habló Velázquez y ahora Valentierra. Sinceramente, Boca festeja, Boca es el campeón de la Recopa y ahora Boca espera lo que decía su presidente, Pedro Pompilio, una final intercontinental. Claro, con el Liverpool, con el campeón de la Supercopa Europea. Allí están los jugadores de Boca, que saben que no jugaron bien, que tienen un sabor agridulce. La felicidad, allí comienzan a saltar, la felicidad por la Copa y el saber que no jugaron bien hoy, ¿no? ¿Qué es lo que cantan? Dale campeón, dale campeón. Muy bien, la gente que se ha ido retirando, un grupo muy numeroso de hinchas de Boca estuvieron apoyando. Es el primer título de Basile como técnico de Boca. Tal cual. Y sí, nada, sí, menos que título internacional. Un buen festejo entre el cuerpo técnico, se abrazaron allí en el banco. Recién aparecieron en escena ahora para venir a buscar las medallas. Pero es que al mismo tiempo pensemos que hoy fue un muy mal partido de Boca. Como decía Fernando también, un regular partido malo del segundo, ¿no? Pero que por haber jugado bien el primero realmente en la Bombonera, para encontrar la parte buena de este logro y de esta conquista. No, sin duda. Para justificar este trofeo. Pero más allá de las copas, los trofeos, Boca tiene que reflexionar sobre esta actuación en la construcción de un equipo nuevo. Da la sensación que por momentos los jugadores de Boca sobran algunas acciones y la verdad no están para sobrar a nadie, hoy quedó demostrado. ¿Sí? A veces tienen que jugar con la camiseta, con su capacidad técnica. Y los contrarios ponen mucha garra, mucho entusiasmo. Allí Bataglia levanta la copa. Y hoy le ganaron. Pero Boca se lleva la Recopa Sudamericana.
Esta era una copa que Boca no tenía, ¿digo bien? Esta es la copa que no tenía, esta copa la perdieron contra el Cienciano en Fort Lauderdale, en aquel partido que me empataron casi sobre la hora y que terminó perdiéndolo por penales, ¿te acordás? Si mal no recuerdo, creo que es el primero. La ganó con la Torre, ¿no es cierto? Con Aymar de técnico, exacto, en Miami, Nacional de Medellín. Con un gol de Diego La Torre. Ahí ganó la Supercopa, Boca. Exacto. Ajá. Y se jugó esa Recopa Sudamericana. Y si mal no recuerdo, este es el primer campeonato que obtiene Boca después del centenario. Sé que Titi quiere charlar con Coco Basile, con el técnico. Vamos a esperar un segundo, Mariano, así lo hacemos prolijo con la cámara. Sí, señor, cómo no. Se va a la terna arbitral. La gente está muy enojada, con el árbitro del partido. En un rincón, lo tiene que proteger la policía. Mientras los jugadores de Boca recorren la cancha. No se puede ir en este momento el árbitro por las agresiones que hay del público. Allí le va el trofeo a los hinchas de Boca que han acompañado a este equipo. Nancieri es el que orquesta todo, el que maneja todo. Se está yendo para intervenir en el partido frente a Paraguay por las eliminatorias con la selección argentina. Le está buscando arquero, al mismo tiempo le decimos a modo de información para el próximo año. Y algunos dicen que es Oscar Córdoba, que ya estuvo acá. Sí, Miguel. Muchos boletos ahí. Bueno, sí, Miguel, vos. Bueno, Coco, un segundo. Bueno, ¿cómo lo viste? Como vi. Y vi que fue un partido malo. Es muy difícil jugar acá. Que todo eso que dicen de grupo, que no asiste a la altura, que no va a asistir. Cada pase siempre está por el aire, la pelota. No se puede jugar bien acá. Después fue los motivos, porque la diferencia la hicimos allá. Que fuimos superiores, muy superiores allá, pero hoy acá, el partido, no podíamos nunca hacer un par de jugadas. Salvo cuando entró Insúa, un par de toques, 15 minutos. Yo tenía previsto una cosa para el primer tiempo, otra para el segundo. Y apenas movimos, paré un equipo para aguantar un rato y después salir. Y lo hicieron con la entrada, en un descuido. Bueno, yo te digo, el partido para mí, el que me gustó fue el de allá. Lo ganaron en los primeros 20 de allá de la Bombonera. La copa esta la ganaron allá. Sí, donde ya damos manera, regulamos el segundo tiempo también. Pues teníamos que jugar el domingo, teníamos que jugar con el instituto, o sea, teníamos que pensar en todo. Pero acá es muy difícil jugar bien. Sé, Coco, que yo te veía, que le pedías cosas al Chelo, le pedías cosas a Vilo. En un momento vos, con las palmas para adelante, pedías tranquilidad, que movieran la pelota. No se podía, no salía. Podía, ¿no viste? Que no nos hacíamos tres pases. Un ratito nomás hubo, 10, 15 minutos del segundo tiempo. Pero era acá, es todo por el aire, todo pelota por arriba. El planteo fue por eso, Coco, el planteo del arranque del partido. Fue por eso de meter cuatro en la mitad para de aguantar. Porque sabíamos que íbamos a sentir de entrada el ahogo. Y después digo, aguantamos un rato y después le metemos la contra, pero no la agarrábamos. Y cuando terminó el primer tiempo, que yo tenía previsto ayer, ya que jugar Insúa al segundo. Y bueno, ya ahí más o menos mejoramos 15, 20 minutos, pero igual. Después quiero ver el gol de córner, cómo fue. El gol de ellos, porque estaba todo tranquilo, también está el 1-1. Son partidos que a mí, directamente te digo, no me gusta así. A mí me gusta que se juegue bien. El futuro Boca es como te gusta a vos, 4-3-1. Sí, eso es que jugamos casi siempre, pero hoy acá era distinto la mano, porque yo sabía que iba a pasar esto, de que se iba a venir con todo y que van a tirar centro y la pelota por el aire. Insúa no es un jugador para eso. Cuando te hubieran cansado eso, sí. Y por eso lo pensé bien, pero no me sirvió de nada, porque en el fútbol nadie sabe nada de nada. Me di cuenta porque preparamos un equipo y al minuto la teníamos adentro, ¿no? Son cosas, viste, que pasan, que suceden en un descuido. Y ahí se agrandaron un poco eso, pero igual creo que en los dos partidos Boca es un legítimo ganador. Y es bueno lo de la Copa, digo, porque sobre victorias, sobre triunfos, se va. Tenés tiempo de armar el equipo, el gran equipo. Yo el equipo más o menos armado lo tengo, obviamente que recién está en un poco rodaje, es
un equipo que hace, ¿cuánto hace que estamos jugando? 4 fechas y va a mejorar y tiene que mejorar. Jugamos algunos partidos bien, otros no tan bien, pero el equipo está bien, va invicto por lo menos, menos hoy obviamente, estamos hablando de campeonato local. Y bueno, y nada más, y hay que dejar así. No te veo muy eufórico. No, yo no soy eufórico. Eufórico es cuando vos ganás, que le das un baile bárbaro, ¿viste? Y ganamos. Igual los muchachos se mataron porque yo ahora hablar con ellos, seguro que sintieron mucho el esfuerzo de jugar acá a la altura. Gracias, felicitaciones. Gracias al técnico de Boca. Recordemos que Boca tiene que jugar dentro de 48 horas en Bogotá, donde hay la misma altura que aquí, ¿eh? Un partido amistoso que va a televisar Fox Sports contra Millonarios. Me parece, sí, Fernando, discúlpame que te interrumpa, porque vienen a traerle la copa a Diego. Yo estoy con Diego. Bueno, Diego, la primera copa. Sí, la primera copa. Los muchachos jugaron un partido bárbaro en Argentina y bueno, hoy no jugaron tan bien, pero bueno, tuvimos la suerte de llevarnos la copa. Me parece que acá, como reflejaba el Coco recién charlando con Titi Schiavi, no se jugó bien, pero bueno, se lleva una copa a Boca. Sí, bueno, sabés lo que pasa, lo hablamos recién con Gabriel. Si perdés esta copa, sos un desastre, un equipo que no servís para nada. Si la ganás, aparentemente no es bueno, pero para nosotros es bárbaro, porque marca un comienzo, marca que el equipo está en ascenso y que bueno, que ahora podemos pensar en el campeonato. ¿Vas a ir ahora al vestuario? Voy a ir ahora al vestuario a saludar a los muchachos. ¿Sí? ¿Qué fue lo que más rescataste hoy de lo que pudiste ver, de lo poco que pudiste ver? Sí, después de 11 horas de vuelo y después de un viaje de montaña terrible, la verdad, llegamos justo en el gol del Flaco Schiavi. Yo creí que era Vilos, se lo dije a Titi, porque lo vimos justo que no estábamos acomodando acá, pero rescato el hecho de que Boca vino a lo Boca y se lleva la copa con merecimiento, porque en cancha de Boca fue mucho más que el Once Caldas. En ese museo que estás armando de camisetas, ¿cuál te vas a llevar hoy? No pienso pedirle, no. Pero por ahí alguna, el Flaco Schiavi que hizo el gol. ¿Te dieron alguna medalla? Sí. No. Es para los muchachos y para el cuerpo técnico. ¿Te regresás cuándo? Regresamos ahora, porque tengo el programa para prepararlo, tengo que grabar un montón de cosas y el lunes saliré en vivo. Felicitaciones. Felicitaciones a ustedes por Chao Domingo. Gracias, chao. Bueno, muy bien, ahí estaba entonces Maradona, que ahí sale, rompe fila y la gente que lo aplaude a Maradona, queda en búsqueda de... El hijo de Pompilio. Ah, sí señor, el hijo de Pedro Pompilio. Uh-huh. Está Mauricio Macri por allí también. Sí. ¿Sí? Mientras se abraza con Ibarra, Maradona. Uh-huh. ¿Me permitís, Fernando, hablar con Macri? Nunca sí. Habrá venido acá, Manizales, Diego. Imaginá para la gente, ¿no? Claro. Es la primera vez. Claro. No sé que hay un cartel así. ¿Me permitís? Dale. Estoy en vivo, permitime. ¿Qué le parece? No sé. No. Casi no vimos nada porque nos agarró un viento contra ciclónico. Llegamos con Diego faltando media hora, pero entramos. Y viene el gol de Schiavi. Y viene el gol de Schiavi, así que aunque sea trajimos un gol. Pero bueno, lo importante de estos finales es ganarlas, ¿no? Y bueno, y Once Caldas ya... Se nos había quedado con una Copa Libertadores que nos dolió mucho y bueno, hoy fue la revancha y se demuestra una vez más que no hay partidos fáciles, hay que jugarlos a todos. Hoy una Copa más. Una Copa más, es muy importante, la verdad es muy importante para revitalizar el grupo, que gane confianza. Boca para mí tiene el mejor plantel que ha tenido en estos 10 años de gestión. Por ahí no están los 11 maestros que tuvimos en ese récord del fútbol argentino, pero tenemos 20 de los cuales pueden salir un equipo que haga historia y de lucha los próximos 4 o 5 años. ¿Tiene que mejorar algo un poquito, de acuerdo a lo que pudo mostrar hoy? Que te juro que vi tampoco. Me dicen que jugáramos mal, pero... Algo muchito. Llegamos faltando... Muchito, me dice Fernández. ¿Eh? No, un poquito, bien, muchito. Pero bueno, se llevaron la copa. No, llevamos la copa, pero llegué ahí faltando 25. Pero te dijeron que jugó mal el equipo. No, me dijeron, nadie está conforme como se jugó, pero viste que las finales hay que ganarlos y se ganó, eso es importante. Gracias. Una palabra de Macri entonces. Bien, muy bien. Todo el mundo se fue para el vestuario ya. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos desde Manizales con Boca, que ha sido el campeón de esta Recopa Sudamericana 2005. Pausa y volvemos.